que se hace. Tú eres un loco. Barato, 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 barato
por huevona, si no todo el show en la vida. Igual soy indispensable. Ay, por Dios, mamita. Ya, por niña, dije que tenemos una cita. ¿Y dónde? ¡Un pueblo! ¡Patrillero! ¿Esta weá se escucha, sí o no? ¿Se escucha o no se escucha? ¡Se escucha o no se escucha, señores! ¡Se escucha o no se escucha! ¡Ahora sí, aplauso! Ah, oye, porque no estamos solos. No estamos solos. Que se escuche el público, por favor. ¡El aplauso al público! ¡Qué está invirtiendo! Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta cuarta temporada, de verdad. Nos hicimos esperar, ¿por qué? Porque queríamos partir de una forma diferente. Sí. Así es, pero terminamos igual en un mismo departamento con este solo señor. ¡No, de brocha! Y una sorpresa más adelante. Sí, sorpresas. Primero que nada, quiero agradecerle a ustedes, el público que nos ha puesto en el primer lugar de su programa con la mayor sintonía en la semana. Segundo, el segundo lugar que tuvimos los premios sin pedir que votaran por nosotros, el premio hecho donde mi amiga fue despedida por decir la verdad. Porque sí estaban los representantes del programa y no nos han entregado el premio, pero no importa, porque ustedes lo prefieren a nosotros y marcamos más rating. Bueno, pero se lo agradezco a ella. La voy a presentar como se merece. Tuvo una gira en la quinta región. Se murió Piñera, los incendios, fracasó la weá. El más pato. El más pato, se cayó una guatona culiá, cagó. Yo también soy guatona para que después no me estén pifiando, por favor. Entonces después la culiá se fue con su maleta, pues hizo una gira por todos los locales. Solo mi teléfono. Nanto, estoy disponible para trabajar sábado. Oh. Estoy disponible para trabajar martes. Pero con curso lo hice en contramano. ¡Pero acá está! Porque sí, nadie es indispensable. Pero aquí la lealtad vale. Está conmigo mi amiga personal. Aunque tú quieras terminar esa amistad con ella, que yo termine con ella, es mi amiga. ¡Sí! Porque ella está en pantalla. ¡No! También te lealtad vas a ir a otra discoteca. ¡No importa! ¡Te voy a parar más adelante! ¡Yo soy retomado! ¡Ya! ¡Con ustedes! ¡La Yoyi! ¡Una cámara! Oye, de verdad estoy feliz de poder comenzar el primer capítulo de esta cuarta temporada de Guatón Parrillero junto a Nando en esta casa maravillosa, de verdad, un programazo se viene hoy día. Hoy día un programazo. Mira, Nando, espérame. Oye, que nos vemos regio en pantalla, sí, porque tenemos un canal de cable, weón. Sí, mira, espérate. Ah. ABC1 total, después. ¡Para que gana! ¡Te quiero mucho! ¿Dónde está el estudio? Weona, esta, mira, esta es ordinaria, si al final igual se metía la pileta toda cochina. Anduvo hediondo a toda la noche. Y no me bañé esa noche. ¿No te bañaste, po? Anta, me lavé la parte de la... No, y espérate, que es verdad que los carabineros nos andaban siguiendo. Porque yo digo carabinero, porque si digo Paco, después esta otra, se enoja. Porque igual... ¡El violador eres tú! No, porque... Y la culpa no era mía, que ella no se tomaba las pastillas. No, y espérate, y quédate tranquilita, ¿eh? De que esta, dijimos, la pileta, no sé, la Plaza de Armas. ¡No! Ella quería Providencia. Por supuesto. Tu tía Evelyn Matei, obvio. Ahí yo una multa, me denunciaron. Pero mi tía me la sacó. ¿Cómo? No, haga la denuncia, me dijo una oscuridad. Oye, a partir de que nos dijeron... Nando, pero relájate. Igual relájate, mira, la cuchara la tiene pero a full, ¿eh? ¡Ya son 151 personas! ¡Un aplauso! Compartan, porque me quieren hacer mierda, van a decir que no, el rey del está hoy día conmigo nuevamente. Oye, hoy día se vienen pero grandes temas, sorpresas, llamados telefónicos, invitados aquí en el estudio. De verdad, se viene un guatón parrillero, pero con todo. Sí, queremos agradecer a las botas que le prestó la Sofía Flúor a la Yoyi. No, que son las que no le han pagado la faltita. Oye, un saludo a la Sofía Flúor, un adelanto. Hoy día se viene, mira, gran hermana. Sí. Tengo un video exclusivo. Bueno, estaba anoche Claudio Reyes también ahí, antes lo adelante. Ya. Por si lo vieron en otro canal, estaba la Cassandra, estaba Gran Hermana. Tenemos una notita ahí, una notita. Tenemos el lanzamiento de la Zeus. Bar Zeus, sí. Bar Zeus, lo bueno, lo malo, todo, porque como hay que hacer un programa de farándula. Las nuevas participantes de Gran Hermana 2. Eso, eso. Y también tenemos el lanzamiento de Atrevidas y Patú, que es la misma guay que hacen los Domingos Jano, pero con los mismos que hemos visto en todos los concursos, pero resultó. Nos vamos a hablar. Tu programa, tu concurso. Sí, Soy Cantante 2 en Contramano, que comienza este jueves con todo. Y bueno, ahí vamos a ir adelantando algunas sorpresas. El concurso que a partir de allá ya necesitaba decir nada, lo podemos terminar. Y luego le abren las puertas igual. Tenemos también...
La vida, me estoy quedando dormida, la diabetes. Oye, le respondieron también a una persona, mi amiga, que hoy día he recibido llamados de amenazas. Amenazas. Lluvia de mensajes. Lluvia de mensajes, desperté y decía, si somos tan amigos, tú no hablarás de eso. Es más, hemos estado a minutos de no saber si vamos o no con el programa en vivo. No, tú, porque yo sí voy. Porque ella me dijo, yo tengo plata para llegar a fin de mes, tú no. Me dijo, se burló de la muerte de mi pareja. Entonces ahora me pides que yo no llame al invitado, mi amor. Esto es farándula. Así es la farándula. Querían que volvieran, vamos depositando 15, 20, 6, 6, 9, 2, dice el pastor, entre más das, más cagüines hay. Eso. Me encanta. Bueno, ya cagando. Oye, a todos quienes están ya incorporándose a la transmisión, a Guatón Parrillero, les invitamos a que comiencen a comentar, porque vamos ahora en este momento a leer los primeros comentarios en vivo y en directo de ustedes, que son nuestro público, que nos ven. Gracias por el cariño, vamos leyendo. ¿Echa ahí de menos a Juan? Pero, Nando. ¿Cómo echa ahí de menos? Mira. La Dani me está pidiendo a grito venirse acá. ¿Quién? ¿El Dani? La Dani, que no se puede ir a Jamur. ¿Me estáis hueveando? Es que aquí no existe la censura. Yo soy democrático. Ya, pero espérate. Quiero saludar a nuestro director. Sí. Que el dueño de Canal Fed, donde tengo acciones. Y por supuesto ahora es un director de mi programa. Porque yo sí le voy a hacer conchato, por supuesto. ¿Porque yo cómo? Sí, le voy a hacer contrato porque tengo boleta chanta. Pero lo voy a hacer. Claro. Por supuesto, le vamos a pagar su salud. ¿No pide las boletas prestadas? ¡Está trabajando! ¡Yoshi! ¿Señor director tiene su micrófono ahí o no? Ah, se va a escuchar. Tira ahora, si está viva. Estamos vivos. Llegando a las 200. Oye, llegando casi a las 200 personas. Saludos para Tatani, saludos Yoji. Gracias. Que vaya Regio y ojalá hablen de los pendientes en la pelea de Juan y del Ángel Toro. Sí, vamos a estar ahí. La Bianca renació, dice, me voy a transformista. Dayana Andrea, vuelve Bianca Rinaldi. Susan Gru, oh, qué bacán, que están todas las Magalis en el chat. Falta solamente la Snoopy nomás. Esta sí fiesta, que anoche encontró con el programa del lenguado. Hacen buena dupla, no necesiten más este programa. Ustedes son entretenidos. Fran Vergara, que siempre vela y nunca debo citar. La Yapa es como la Amber Campbell con los labios. No, oye, la... Miguel Echeverría, que sí va a venir a este programa porque dejó de ir anoche para estar conmigo. Que vengan todas las Camilas, las mojojos, todas. Cristian Vera, que regio los GK, ¿qué significa? Huecos culiados de ese puesto. Cristian Brad, por fin. Nando Q, dice jurídica, corretajera, la pastora Nando. Ya. ¿Qué más me faltó para que pueda? Nando Vallejo, eres único. Bueno, lo más importante, yo lo agradezco a ustedes, son ustedes el público, pero que depositen. ¿Está la cuenta en la pantalla o no? Sí, parece que sí. A ver. Está. Depositen para que tío Nando hable. Mira, ¿qué es eso? Quiero decir primero que nada. Ahora, mira, yo, es verdad, depositen, pero si depositan y más, este se va a ir de tarro y de verdad, a mí igual me da miedo porque... Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Que ahora a la Yoyi no se le ven los cocos. Dice la gente, yo quiero decir a la gente lo siguiente. La gente siempre comentaba y me pena, ¿ah? Y de que yo pedía plata, que son palos ñacuñacu, que la weá. Cuando estaba contigo íbamos a comer. Sí. Y también al Leo, porque tú eres un padre de familia, tú eres quien sostiene tu casa, yo te entiendo. Sí, padre, también, como padre que eres tú. Ahora, vamos a comer, porque ahora la plata se va para el director, porque ahora vamos a pagar. Platita poca pero segura, dijo Enrique Manuel. Entonces, no estoy hablando en serio, depositen su fea culiada, 15, 20, 6, 9, 2, y las que están en otros países, Nando Ruiz Show, en PayPal, toma. Ah, pueden depositar del extranjero y pues, todo. No hay excusa para no depositar. Regio, estupendo. Y si tienes plata y no puedes hacer transferencia, si es mayor de 100 mil pesos, ¡vamos a tu casa! ¡Vamos a tu casa a buscarla! Regio, ya sabéis que hemos tomado un copete porque tenemos estudio. Ah, mira, ¿no? Mira, este de aquí es un peinetazo. Esto es un peinetazo, ¿ah? Porque ella dice, ¡ay, medio sé que no tomamos un copete! ¿Ah? Entonces, miren, va a venir un modelo primero. Ya. Ok, que venga el modelo. Depositen. Sí, depositen. Vamos a depositar. Sí, acá están nuestros modelos. Que pase, por favor, el modelo. Un modelo que es gracias a Toro Cruising House. Contacto, por supuesto. Mira, acá está. Muchas gracias, Fernando. Des una vuelta ahí para que la gente... Vueltecita, por favor, Fernando. Mira. Toma, desde Bolivia viene Fernando. Bolivia. Mira, es bonito, ¿verdad? Está Fernando. Para que vuelva la cara. ¿Ah? No se agacha, se le está acérquese para acá, agáchate un poquito, agáchate. Póngase aquí. Aquí. Un poquito para acá, digo así. Después van a decir,
que la nave es general, que la nave es normal. Ahora nosotros Mira, yo quiero que tú lo pruebes primero, porque igual yo soy desconfiada. En una de esas me he echado algún brevario para después abusar de mi cuerpo. Entonces, prueba también. Pégale a su maíta. Ah, una vez más. Rico, y un saludo. ¿Cómo se llama usted, mi vida hermosa? ¿Cómo se llama? Fernando Roca. Fernando, ¿y sus redes sociales? Fernandito.roca. Fernandito.roca. ¿Ah? Y el Twitter. Y el valor dijo la otra. Ay, ¿tienes Twitter? ¿También está un WhatsApp? Yo tengo ahí, me sale penetrante mi Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Roca1421. Va a buscarlo. ¿Cuántos años? 21. ¿Cuántos años tiene usted, mi vida? 30 años. 30, mire, ya está pasando a ser el chulo. Es una edad que no le gusta ni orando, porque a mí me gustan entre 18 y 18. No, de para la otra. Eso con la que no. 17. No, está estupendo. Estupendo. Oye, gracias a todos Cruising House, ¿ah? Sí, por supuesto. El contacto es el WhatsApp, más 569-7621-3247. O al 569-9199-8667. En Instagram lo puedes encontrar como toros, guión bajo, CR. ¿Está bien? Listo, mira, un aplauso para todos. ¡Vamos! 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 Vaya. Así, despíase bien, para allá. Así, sí, así. Con mi corazón. Anoche festiva, diva. ¿Sí? Ay, por eso ya llegaste tarde. Ay, gira. Ay, niña. Oh, my gosh, voy a retirarme. En el nombre del Padre, el Hijo, la bendición para que nos vaya de mi hija. Para ti, para ti, para mí, para todas. Eso. Ya, pero esto. ¿Me voy a ir para allá? Sí. Fíjate aquí porque me voy a pegar un peinetazo. Pégate el peinetazo, hablando de permiso. Yo estoy. Se va a pegar el peinetazo esta otra, pues, ah, porque les quiere mostrar la casa hoy día donde tenemos Guatón Parrillero, por favor. Porque ella ya se cree Nando Morandé. Oye, hoy ya está en pantalla ahí, no sé, sí, vamos a ver. Está en pantalla. Oye, un aplauso que se escuche. Siempre me quise creer el Quique Morandé. Sí, señor. Sí, señor. Yo vendría siendo entonces como la Marlene Olivarí. No, mi hija. La señorita Yanin. No le vaya a decir señorita Yanin que le da articaria. Ah. Bueno, como es un programa y no podemos perder nuestra identidad. He traído un rico cóctel, entonces solamente tenemos esta prueba, Fernández. ¡De todito! Nunca perderemos de ser un programa popular de la gente. Oh, obvio. Coche, lo malo. Se llama parrillero, pero no hay. Parrillero, no hay parrilla. No hay parrilla. O sea, hay parrilla, pero al vidrio. No, y que empiezan a huellarme al tiro. Dicen, no, si la yo y el checopete. Claro. Claro. Ay, el menú de hoy día. El menú. Para que vean. Colación y toda la producción. Por supuesto, porque aquí nosotros sí le damos colación a nuestro productor. Por tan solamente 380 pesos en el Mayorista 10, donde está la cara de mi amiga Claudia Larson de rostro. Tenemos estos chicos nobles con sabor a camarón. Es la misma hueá con el caldo que se lo cambia. Pero ya lo saben. Y por supuesto, esto está bien que no pisa a nadie. Oye, mira, mira, tengo que decirte algo, Nando. De verdad, te estoy viendo en pantalla acá. Estamos muy contentas y contentos por nuestro espacio. Ah. Pero de verdad, te ves muy bien. Me veo bien. Te ves muy bien en ese set. Oye, maravilloso. Mira. Nuestro propio bar. ¡Orellana! ¡Ya no me vas a humillar más porque te tomo un vino! Porque tú decías que no tengo problema, hay que ir a la calle y empezar con las copas así. Hay que irse. ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Yo te puedo estudiar. ¡Ah! Igual te quiero, Juan, no hemos peleado. Oye, pero aquí vamos a tener Checopetamente hablando con Nando Ruiz en un momento más. Sí. Tenemos invitados. Pero vamos al tiro pelambre porque después la gente dice media hora hablando, huevada, aburrido, pero estamos aburridos como el otro canal que habla media hora y nunca dicen nada. Aquí lo hemos hecho con todo, así que vuelve para allá porque yo sigo siendo del pueblo. Oye, ¿ya? No, y aparte vayan preparándose, chiquillos, porque vamos a tener algunas llamadas telefónicas que yo creo que de verdad van a ser el dime, el direte y el escándalo de la semana, porque de verdad creo que nosotras estamos perplejas con las cosas que van a decir, ¿ah? Así que, huevona, y yo me estaba sentando buscando. Voy a ver la cuenta, Ruth, ¿cuánto vamos? Ya, ok. Vamos 246 personas y eso. Lee los comentarios de la gente. Voy a leer los comentarios, la gente está escribiendo, está, oye, está en realidad. Mientras yo veo cuánto la gente está. Off fire, están transmitiendo desde el tople de bandera.
Espérate, estoy como la Juan. Sí, mi amigo. Un saludo para Juan Orellana, mi hermoso precioso. Ya. Sí, se parece al after de la Maca. ¿Se escucha bien o se escucha hueco? ¡Se escucha hueco! ¿Les falta? Memoria transformista. Les falta la nevera en la esquina y estamos dados. Sí, el hoyo en el fallo y que tener en el baño. Ya, vamos con cero. Regio, oye, toda la gente está pero full conectada. Jordi, no supimos valorarte, te extrañamos. Mira, Nando tu ombligo. Nando tu ombligo, ¿verdad? ¿Qué dice? Nando dice, ¿y qué pasó en Farinelli? ¿Qué, es tu casa o no transmite desde ahí? No, lo que pasa es que este es uno de los estudios. De mis piezas, de casa. Porque yo quiero ser sincero, el contacto lo hizo esta para que el Juan te diga por qué no lo hiciste conmigo. Entonces no, ella prefirió a mí, pues Juan, ¿qué quieres que le haga? Entonces, si le da la hueá a los dueños, no se está cagando. Entonces, vamos al Farinelli. Se dejaron de dar la hueá y terminamos. No tengo más locales. No, es más paraíso, dijo la otra. Total, allá aceptan a todos los estafadores. Mira, oye, espérate, yo estoy así. Yo estoy súper apretadita y se le ve el sapo a la Yoya. ¿Qué dice Cristian Cornejo? ¿Qué dice? No se me ve sapo, míralo. No, mira, estoy apretadita. Está bien. Ya, pero vamos a la pelambre. Al pelambre. El señor hoy día no levanté la pauta, así que no se juega. Ya vamos a hablar de amigos y rivales. Es que sí. Ah, vamos. Sí, a mí sí, porque las demás son ya. Sí, a mí me vale anoche. Quedó en la fila Cata Ferrer y ¿ya? También Casey Pop. Casey donde Pop. Por Cata Ferrer solamente una de sus compañeras estuvo detrás de ella, que fue la señorita Pink. ¿Ya? Cata Ferrer, que ya había pedido, había traído, la gente dijo, fue tonco, será verdad, pero ¿cuál era la necesidad de hecho un tonco cuando ella pidió irse a negociar en el escenario? ¿Ya? Porque estaba cansada. ¿Tú pensaste que eso es un tonco? Yo creo que si es un tongo pensado o maquinado con Fausto. No creo que el Fausto se preste para un tongo así. Porque de una u otra manera, lo que ella deja en evidencia o dejó en evidencia es como un poco cuestionar el concurso organizado por Fausto y sus políticas en relación a si alguien se retira, se le paga o no su trabajo organizado. Entonces, creo que no sé si el tongo, el Fausto se presta para eso. O sea, mira, si se prestará o no, yo lo que... ¿Quién le jugaba a favor a ella eso? Yo, para mí, nada. No. Porque en realidad, ahora sí, lo que pareció extraño es de que nunca el Fausto, cuando una persona no lleva música, le da la opción de decir, tírenme este tema y buscarle. Sí. Porque simplemente, si tú no llevas la música, te dice, pasa inmediatamente a... eliminación, sí. O sea, hasta colocarse en la fila. Claro, uno piensa, ya, ok, la Cata quizá en una de esas sí quería irse, pero no quería irse sin platita, entonces quizá le faltó a ella eso que tú dices, haber hablado con las compañeras y haber dicho, chiquillas, sé que yo no puedo seguir, échenme porque necesito las lucas. Y las compañeras frente a eso quizá van a entender y le iban a echar, ¿me entiendes? Si existe compañerismo. Ahora, uno podría también ser maldadosa y pensar y decir, no les dijo a las compañeras porque quizá las compañeras no le tienen tanta buena y no le iban a hacer la paletía. Pero tú crees, porque el público más encima esa noche ganó por los aplausos del público. Sí. Que fue, dije, ay, sensible, pero no todos logran eso. Ya, pero esos aplausos del público son porque ante una situación en donde se puede ver como un poco victimizar una situación de, pucha, como quiero llegar a una negociación para no irme sin plata. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, señores, se suma un poco al desvalido. Entonces, ¿qué hacen? Aplaudirla, ¿ah? Y la gente la apoyó. Las redes sociales durante toda la semana también fueron apoyando eso y hablando muy mal de la producción de Fausto por el concurso. Aún Fausto, siendo súper claro desde un principio, no solo con ese concurso, sino que con todos, cómo son las cartas del juego, las deja ahí. Bueno, tenemos hoy día mucho material. Bueno, anoche estuvo el show de todas las que estuvieron. Casey Pop fue para, dice la gente que estuvo malito el show, yo lo encontré, sí, salvó. Dice, Fausto ya no tiene asunto, vamos a otro tema. Oye, good night, saludos desde Santiago City, estilo Prime. Después dice Marcelo Orata Gonzalo, ¿quién está en Canadá? Un saludo para Aranza. Oye, ¿supiste la Aranza? Dando cuenta quién está. Alvarito, por favor. Dice, el Fausto lo manda. Dime una cosa, nunca hemos... ¿Qué te parece que no te quiere, Bueno, ya está mandando puro mensaje en contra tuya, pero no hay que pescarlo, amiga. Una salida con... Un saludo para la municipalidad de ella. ¡Ay, un saludo! Mira, no sé quién es Ricardo Soto, pero tengo hermosos recuerdos de Pedro Aguirre Cerda, de la Casa de la Cultura. Hicimos pero cosas tremendas, tremendas, pero
cuando hay que estar en un espacio uno está, y cuando uno cree que ya las cosas son media extrañas, uno tiene que retirar. Se acabó la plata y punto. Esto muy bien. Porque cuando las huevadas están metidas en la política, niña, no. ¡Ah! Y yo no soy políticamente correcta. Yo cuando algo me parece o no me parece, soy de las que abro los hijos. Y por eso te echan los programas. Y me importa un pico. Y por eso te echan los programas. No, no. Porque dijo, yo estaba arreglado el premio, pero ¿sabes lo que estaba arreglado? Pero yo te voy a decir algo, mira. Los premios hechos no estaban arreglados. Ya, está bien, se lo dieron a la chiquilla, la Gansa, yo la felicito porque no ganaron ellos, no, 8 programas. Pero sin duda, claro, no estuvo arreglado como si la Miss de la Miss. Oye, espérate. Donde votaron dos personas, vos y el Dani. Y vos soy amiga del Dani, ¿qué te dijo? Votamos mi amiga. ¡Canoco! Eso sí estuvo arreglado. Tenía que decirlo, ya lo dije. Dime una cosa, ¿a ti te han echado de alguna parte? Mira, antiguamente me echaba. Me echaron, no, me fui yo, cochina. El anterior. Me echaron. Me iba del Bocar a pelear con el Hernán. Ya. Me gritaba, traficante, ordinario. Y yo le decía, degenerado, jamás vais conmigo. Y me iba para el frente al Príncipe. Sí. Ahí estaba con la Mario Torres. Peleaba con la Mario Torres. Decía, ordinario, nunca vas a tener toda la plata que yo tengo. Y yo le dije, con toda la plata no sabes comerte el churrasco. Y me iba de nuevo para el Bocar. Y así peleaba. Era una hueá lunática, porque con el Hernán me acostaba, con el Mario le contaba la plata. Ya, pero... Pero, como yo era un buen trabajador, siempre me mantuvieron. Pero ahora último, ¿te han echado en una parte así? No, no me han echado. Me echaron de la Municipal de Las Condes porque quiero un estallido social. Y porque vos te vais, porque soy yo ahora también, po. ¿Cómo? Vos te vais, cuando algo te molesta, vos dejáis la zorra nomás y te vais, ¿qué tal? Y bueno, al último este programa voy a hacer una declaración, como lo hizo el primero. ¡Ah! Hoy día me voy de tarro y voy a contar una cosa. Me van a vetar nuevamente, pero no me interesa. Me echanme para ayer, lo voy a decir al final del programa. Okay. Señor director, amigos y rivales, listo, pasado. Vamos solo a la gran hermana porque se vienen grandes participantes. ¿Qué fue lo que hablamos de amigas y rivales? Pero es que es lo que importa, la eliminación. Ahora la gente ve qué dice, que hablamos más. Es un pincelazo, ¿cuál lo va a importar? Sí, no, de, no, no, lo bueno. ¿Quién quedó en la fila? La que hizo pop. Y ella quedó. Qué bien. Y la Cata se fue. Bien. Y se fue con la platita. ¿Se fue la Sabrina? No, dígame, señor director. ¿Puedo adelantar algo? ¡Adelante! ¡Ya! ¿Por qué no le dices? Oye, no me sigue, no me hay un culiado. No, si no me dice, si me dice los dueños de casa que no traiga más, no vienes más. Amiga, no, sí, no me pidas nombre porque si no, pues me anime. Ya. Pero si no hay que trabajar más, yo te quitaron un día, dime. Este domingo, en el backstage que se va a subir, aparece una transformista que no aparece hace 13 años. ¿En el backstage? ¿Aparece en el backstage? Ya. ¿Vuelve a ser backstage? Va a salir en el backstage que no apareció después de 13 años. Entonces. Y si apareció. Y la gente la pedía. Yo sé. Yo sé. ¿Ah? No, no estamos. Ha hecho, espérate. ¿Ha hecho polémica últimamente? Es más, grabó cuando ya sabían que no todas. ¿Ha hecho polémica últimamente? Se fueron todas. O sea, las demás no la vieron o no la vieron. No la, o sea. Ah, ya o sea, terminó grabando a las 7 de la mañana. Porque a las 7 de la mañana terminan de grabar los backstage, dijo la otra. Por favor. Ya, pero bueno, entonces, yo hice todo mi trabajo periodístico, estoy esperando que me presente. Las nanas no hablan aquí. A ver, me retiro el programa. Me retiro el programa con la dice que me trajo la maleta y se le quedó la cámara a la mujer. Oye. Mira, que ahora le queda más lejos, güey, porque tiene que viajar a Perú. ¿Qué le está haciendo? Busca un nombre. Busca un nombre. Oye, entonces, vuelve una transformista después de 13 años nuevamente a los backstage. Querida, la gente no la vio, querida o no querida, no nunca sabe la su pedido, esto, pero la han pedido bastante y está nuevamente, no creo que perrito. De una cosa, mira, Alejandro, ¿el público le está ayuntando con los nombres que están dando? Hay uno que le ayuntó. A ver. ¿Y qué te dije? A ver, Tania Scarlett, ¿cómo aparece la Tania Scarlett? La llamaron por la Ouija. La Lita, la Titi. Oh. No, pues sí se están. Ya, pero ya te callá, niña. Hoy eres panelista en otro tema, donde te hablo sobre encerrona. Oye, tú no sabías. ¿Tú no sabías a ti? Ya. A ver, ya. Yo tengo pantallazo. Ya. Ya. No, listo. Listo. Muchas gracias, señor director. Bueno, ¿cuándo lo vamos a ver? El domingo. Este domingo, entonces, atento al backstage de Amigas y Rivales que salen los días lunes. El backstage, ¿verdad? No, el backstage domingo. Sale, pero para el público. ¿Al domingo? ¿Y hoy a qué se está estrenando que me dijiste? El show. Ah, el show se estrenó, entonces el director lo tiene un poco más temprano para que ustedes no nos bajaran la sintonía. A mí ya me dijeron un nombre, ¿ah? ¿Eh? Y si es ese nombre que yo me dicen que podría ser... 300 personas. Hasta yo quedaría totalmente impactado.
impactada. 300 personas, dame un saludo para ti que ahí está definido con 308. 300 personas y somos dos. Un besito, yo sé que el rating ahí eres tú, amigo. Salga ese programa, que se está yendo a pique. ¡Juan! ¡Juan, por último llévalo para casa! ¡No como la Dakota, que la explotaba y no la llevé para casa! La vacuna sin la pantalla va a llegar igual. Juan, te quiero, amiga, pero despierta, de cuenta, niña. Entra y sale el programa y sale para acá. Oye, ya, vamos a entrar de lleno ahora porque tenemos la nota de Atrevidas y Patudos. Sí. Vamos a buscar al director porque estuvimos en el lanzamiento de Atrevidas y Patudos. Por supuesto, porque es mi jefe y tengo que darle pantalla al viejo, porque si no me alega. No se le entienda nada, pero yo lo entiendo todos los subtítulos que pone abajo. Oye, pero mientras buscan el video, ¿cómo estuvo para tu impresión el primer capítulo de Atrevidas y Patudos? O sea, el lanzamiento. El lanzamiento. Chúfate, ¿viste la pauta? La mandamos a las 9 de la mañana. Yo me estaba pegando un saque y estaba así. ¡Ay, por favor! Yo estaba así. Y la gente no ha depositado nada. Para eso quiere que volviera. Para que humille. ¡Anda, comer un bote vos también! No, 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 no. Ya está. No te jales tanto yo porque no, no, ya. Oye, ¿ya son cuántas? Vamos en 320 personas. 320 personas. Mira, yo lo único que les voy a decir, mira, Nando, si llegamos a las 400 personas, mira, 400 personas, voy a exigirle a este hombre que está aquí al lado mío. ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? Se me desapareció. A este señor que está aquí al lado mío le voy a exigir que haga el primer llamado de la noche. Bueno, el primer llamado de la porque noche. Porque aquí no tenemos miedo de llamar a la gente. Porque aquí tenemos la exclusiva. Porque hoy día van a caerse de espaldas. Tenemos declaraciones. Claudia Larson hoy día hizo un descargo contra una transformista, contra un rostro de ellos vi, o tiró mierda para todos lados. Pronto ya viene, pero ahora vamos con la nota de lo que fue el lanzamiento de Atrevidas y Patudos. ¡Vamos, señor director! ¡Vamos, parrillero! ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bueno, como este programa es pobre, tengo que hacerla de conductor, de animador, de reportero, de todo. Pero aquí estoy, por supuesto, para cubrir lo que es el lanzamiento de Atrevidas y Atrevidos, por supuesto, el nuevo concurso de los días jueves que está en Dionisio. Para conclusión, la misma hueá que hacen los días domingos, pero con maricones que no se pintan. ¿Listo? ¡No! ¡No es Cheodaddy! ¡No! Tampoco me equivoqué de local porque tampoco fui invitado. Voy a hacer también, voy a alegar como la Juana Orellana que no la invitaron. ¡No! ¡Tampoco estoy en la Zeus! ¡No! ¡Estoy en el Dionisio! Pero esta temática estaba vista de antes, así que estoy con el dueño del local del Holding Divas, el señor Alejandro Báez. ¿Cómo estamos, Alejandro? Mira. Hácele una imagen aquí al look de Alejandro Báez. Mira, cállate, mira. ¿Ah? Hácete esa, mira. ¿Ah? Y yo que tengo 39, mira, cállate esa. Y nada tampoco para abajo. No, es el único dueño que no va a ser. ¿Quién va a animar y quién va a ser el backstage? La animación va a estar a cargo de Fernanda Newman y Cassandra Romanini. Y una de las dos se va a turnar para hacer el backstage y otra semana va a animar. ¿Nuevamente le vamos a dar una oportunidad a la Cassandra y a la Fernanda Newman? Bueno, yo trabajo los días jueves con ellos, se hubiera sido injusto que lo hubiera sacado por hacer un concurso. ¿Y si no funciona? Pa' güerita nomás, po. Bueno, desde ya aquí vamos a colocar el número para el casting del nuevo backstage. ¡No! Oye, todas las buenas vibras. ¿Qué hace el tatán acá? ¿Lo vamos a meter al tatán o no? Estamos en conversaciones para que venga de jurado. Estamos en conversaciones. Bueno, un tremendo jurado, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues. Sí. Si vamos a hacerla en grande. Está bueno, el viejo culiao me lo voy a comer, pero no es dueño del local de ni una, weón. Y a vos, ¿cuál te importó si te comió hasta los rotos de la calle? ¡Ay! Pero tienes casa propia, así yo creo que es un buen partido. De parte sí, pues sí. Por... ¿Para que según te hay plata va a tener? Estupendo, ¿cómo estás, tatán? Bien, mira, era en la cara el beso. Ah, sí, igual me besáis aquí, viejo de general. Oye, está ahí estupendo, dése una vueltecita, mira. Mira, está bien bueno, ¿ah? ¿Cuántos años tenés, tatán? 55. Oye, todas me dejan negra, a ver, usted no le haga la droga, déjela, si no va a terminar así a mis 39 años. Hoy día, ¿de qué estamos? ¿De jurado, de invitado? Nosotros somos de la buena viña, po. Sí, pues. De la buena viña. No, porque nos hemos pateado nosotros. ¡Ay!
¿Viste? Gracias al ñacu ñacu jano. Calladita. Sí, por algo tiene un holding, pues hazla. Menos mal que vente copete y show. Bueno, hoy día, ¿desde qué estamos? De invitados y conversaciones. Estamos, ahora tengo que ir a una reunión ahora. Tiene una reunión, por supuesto. Lo primero que hay que decir, que... ¿A dónde vestido como había que venir? Toma, no, te ve. Estamos negociando. Estamos negociando, ¿ah? Un ratito más, vamos a ver si sale humo blanco o humo negro. Aquí vos sabéis que el lema es que nos baltean en copete. Yo no puedo tomar, pero no tomo tanto. ¡Cagate, Jano! Vaya a tener que bajar más nomás, porque... Necesito puro colágeno, me dijo el doctor, para recuperar de mis lesiones. Así que, por orden del médico... Tenemos un barman aquí muy bueno. ¿Callaste el barman? ¿Me cae el colágeno de aquí en la cuadra? No. Al de acá le he puesto empeño, pero no puedo. Hay que ponerse, parece. Pero sí, esa costumbre de que los dueños se acostaban con la gente, con el personal. No, aquí no. Yo nunca me acosté con el Jano. Pero es en la época de Bocar, que voy a decir. Esas cochinadas con el Hernán Montero, allá había que pagar peaje. Oye, parece que se está acabando la batería, se cortó hasta la luz. Oye, bueno, todas las buenas vibras para esta nueva. Sí, vamos a ver ahí que resulta la reunión. Igual entretenido este nuevo concurso. ¿Ya? De guerra de sexos. Sí, porque comillas, guerra de sexo, pero las colas más fuertes. Y las colas. ¡Discriminación! ¡Al tiro nomás la tata! ¡Fúnenla! ¡Fúnenme nomás! Díganme de todo. Nada, pues vamos a ver qué resulta. Cómo resulta esta nueva experiencia de unos contra otros. Vamos a ver. Bueno, después podemos hacer uno contra... Yo ya hago de varios al tiro. ¡Vieja degenerada! ¿Los cartuchos? No, está bien. Ya vi. Rico, ahora voy a correr una más finfla con esta. Me encanta porque siempre el Nando, el holding, siempre como el Jano, ¿qué dije yo? Nando. Ah, el Jano. Me va a dejar de herencia que dicho, pero todavía no. Sí, vale. No, pero siempre ahí generando como innovación en sus concursos. Y me gusta el Jano porque igual se presta para el huevo. ¿Cachai? Igual caracterizándose. Hace que sus realities tengan importancia y él le pone todo. Ahora será una señal que estaba vestido de Zeus. Somos un rey Zeus, más adelante, ¿cómo? Jano Baez, cuéntamelo todo. Ahora, no, bueno, es que, bueno, Dionisio, Zeus. No, es una broma. Oye, pero partió este concurso con grandes participantes que han estado en el juego más extremo, que ya anunció que esta es su última temporada, que han estado en ellos, Vic también. Y quiero decir algo, Dani. Te voy a decir esto, con mucho cariño para ti. A todos los participantes se les está pagando. Todos en el Atrevidas y Patudos tienen su platita que van acumulando, por supuesto. Son $1,000, pero son... No. Tienen su plata que están acumulando. Y eso es muy bueno porque esa ha sido la lucha. Que mucha gente ha dicho, no vamos a decir ahora que gracias Dani porque están pagando, no amiga, pero todos hemos, porque las cosas no se dicen de la boca para afuera, es importante decirlo. Es una gran inversión, porque son como 20 participantes. Sí. Ya, aunque fueran 10 lucas, son $200,000 que se está gastando. Oye. Me entiendo, más la animación de la cosa, más la producción, más la animación, más el backstage. Entonces, más el que gana la noche le pagan en efectivo. Más el que gana la noche está pagando en efectivo. O sea, ni siquiera los otros pubs, que por supuesto donde tiene la mesa llena. No, aquí se paga, porque nosotros vendemos show y vendemos trago, que yo aspire y tablas. Sí, pero yo no lo estoy mintiendo, señores. No. Señores. Oye, pero dime, señores. Oye, ahora mira, todo bonito, pero la compra pobre. Y yo lo tenía que decir. Tanto viaje para México, dijo la Casantra. Tanto viaje a México, a Punta Cana, a Uruguay, Argentina, Perú, ahora Brasil. Jano. ¡Qué pobre la alfombra roja! Un pedazo y compró la hueá más barata que encontró en Persa en el Tegru, porque ahora bien pudo hacer sur. Viejo, suelta un poco el billete. Ya, pero espérate, en el reality del Dionisio pasa lo mismo que en el reality. Pero para qué te decís la hueá, eso también me dijiste que pobre la alfombra. No me metas a mí. No, me dijiste que pobre la alfombra también. No, ni tú, no me dijiste. ¡Ah,
depositando la platita, en la que me queda pendiente mi sueldo. Oye, espérate. Ah. La participante que del reality de Atrevida y Patudos se quiere retirar, pasa el mismo sistema que nosotros. Sí, justo. Está lo mismo. Pero con la diferencia que aquí dicen que si hay un descanso de los menos 2 meses y medio. Bueno, por supuesto, todo eso, así que lo voy a decir más adelante. Ya, okay. No se pueden enojar conmigo por decir la verdad. Después yo llego al local y me dicen, no, estamos enojados contigo porque tú hablaste esto. No, la gente yo no le puedo mentir, porque no lo comento yo solamente. Ahora que yo lo diga y otra gente no, es diferente, porque la demás gente le lame las botas y no lamo botas. Ya, ¿ah? Pero ¿quién está lamiendo botas? No, estamos hablando Atrevida y Patudos. ¡Por ahí, por el tiro! Sí, pues niña. Que estoy enojada, 3 lucas me ha depositado. Ya, mira. ¡360 personas! Ya, mira, que alguien haga un depósito y tírate un lamiento. Mira, maricón, reculeado. Recién lo subí. 360 personas. Si cada uno de ustedes depositara 100 mil pesos. ¡Ay, para la otra! ¡No son 3 mil! ¡500 pesos! No, pues ahora 3.600.000, ¿cierto? ¿Desde cuánto usted puede transferir? ¿Desde cuánto? No, si tienes de cuenta ruta, 500 pesos. Desde 500 pesos. 500 pesitos, 500 pesitos. Para que pagaran a Alejandro, que ahora me quitaron un día el fauto, entonces tenemos. Por eso ahora le estoy pagando. Porque le estamos reponiendo ese día que le quitaron. Mi amiga fiel, porque yo soy la única que le dije, vota en contra de este, porque votó en contra tuya, este culiao te peló. Mi amiga, yo soy leal con mi amiga. Está bien, sí, está bien. Está bien. No es ilusión, yo quiero de verdad de corazón. Sí. Dale un aplauso a Alejandro porque sí. Es lo que fue el video. Las promociones. No voy a salir. No voy a salir en un comercial haciendo porque aquí. Los homenajes se hacen bien. Un homenaje a Juan Oreña. Ahora cuéntate. 1, 2, 3. Ya, pues. Mira, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Los homenajes se hacen en vida. Un homenaje a Juan Oreña. Ahora cuéntate. 1, 2, 3. Porque yo estudié en las Américas, soy periodista, pero igual no sé lo de las noticias. Oye, No, es que yo, ahora estamos bien con Juanito. No, yo también, pero igual se me comentó un mensaje ahí que la habíamos melgado. Dije, amiga, por favor, relájate. Bueno, pero deberíamos darle una sorpresa, ¿eh? Debería sí, ir. Una sorpresa, no, sí. Que no lo voy a invitar acá porque lo quiero tener, porque aquí va a llegar ofreciendo los precios más bajos como que son del campo. 350 personas. Lo que no dijo mi amigo Claudio lo digo yo. Oye, yo le dije al público que si llegábamos a las 400 personas íbamos a hacer un llamado, un primer llamado. ¿Ah? Así que tenemos que cumplir a nuestro público. Vamos en. ¿Cuánto vamos? No, que el público deposite, que me cumpla a mí, no me ninguno culiado. No, sí. No, ya vamos a presentarla a ella, sí. Ya nos hablamos de Atrevidas y Patudos. Mira que está desesperado. Está desesperado. La siguiente tenemos un panelista. Hoy día venía la Susi, anoche grabó un video. Extrañamente se bajó, parece que tuvo miedo, se perdió la invitada. Venía la Carola Bailey porque el Vladimir Navarrete me lo pidió que viniera. Tú, Vladis, él quise ser administrador de acero, pero simplemente era el encargado de los guardas. Porque si tú eres administrador, harías un depósito de 30 mil pesos por esta falta de respeto que ha hecho el programa. Dijo, invitan a la Bailey, yo pago el auto y todo. Y todo. Y yo, yo hablé a la Bailey, dije, es verdad, lo que dijo el radio, o sea, porque yo no hablaba con ella. ¿Ya? Entonces me dijo, no, amigo, no puedo. Y yo me leí dos, le dije, yo no te invité, me pidieron que te invitara. Ah. Entonces me voy a hablar de su próximo concurso. ¿Pero le iba a invitar para eso, para hablar del concurso? Claro, porque eso me pidió mi amigo Vladi, yo quiero al acero. Entonces era como más bien un canje. Yo veo que me invito, con perrita. Entonces, no había invitado. No sabía esa historia. Entonces... Doctor, yo... No me habían dicho eso. Tenía que entrar con todo. Entonces yo dije, vi la competencia, vi nuestro programa. Sí. Vi a la Facur y dije, ya está pasada de años, consagrada, pero ya no. Ya sus palabras no pesan. Me tiene histérica. Vi a la Taina es linda, pero sus palabras no pesan. ¡Ay, más encima! Y dije, bueno, la Yorgo, por último es mitómana, buena para mentir. Dice ella que va a estar. No, y es colaboradora, es colaboradora. Sí. Sí. Movió el sillón y se empezó a mequillar la cabeza que le dejó la cámara. Weona, pero espérate. Oye, si yo me estaba arreglando y quería ponerse la peluca, los aros, todo. Pero parece que nos trae sorpresas. Porque yo, Yorgo, te lo digo aquí en pantalla. Te voy a preguntar eso que me dijiste en privado. Con las cámaras apagadas. Así que, recibamos. En Guatón Parrillero, hoy día aquí, en este programa siempre de estreno. Saludos a todos mis haters. Siempre tiene una buena con nosotros, la más mitómana de toda nuestra comunidad. No, yo no voy a salir así. No. La deudora de Chile. El Dani me está mandando mensajes. ¿Qué le vaya la plata?
Son 100 mil pesos, son 30 mil. 30 mil. La que dice que no viene ahí el voto. Viene llegando de Perú. Viene acá con nosotros, con su mochila, porque nadie la quiere. Pero yo sí la quiero, porque puede caer en gran hermano y después yo quiero ser su, su manager. ¡La Yorgo! ¡Fuerte aplauso para la Yorgo! Medio, venga para acá. Oye, saludar. Bueno, yo llego encantado de verte, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Yo no tenía idea de esta historia a la que me invitó el Nando. Yo no sabía que se había invitada. No, nadie sabía. Sí, lo que me dijo. Yo quiero rescatar al Dani del otro programa, traerme la como grúa televisiva para acá la Dani. Pero no está la Dani todavía, así que te voy a tratar de invitar a ti, Yorgo. Pero espérate. Pero supo, lo que Yorgo está diciendo, Nando, es verdad. ¿Tú piensas que el Dani quiere... ¿Quiere dejar deslenguado para venirse a Puerto Parrillero? Ha dicho el Dani, no le hacen lo mío, hacen lo mío. Ha dicho el Dani de que la Facu no la soporta, no sé si será tonco o no, pero realmente dijo que el otro día hizo una historia como hacemos siempre, Yogi. ¿Sí? Así como anunciando el programa como lo hicieron en Instagram. Y la Facu le ha dicho, aquí está fea, así como hueviando. ¿Sí? Y la Facu le dijo este domingo, eres súper desubicado, como que lo trató mal. Entonces yo creo que la Facu se tiene un poquito que actualizar en los tiempos que estamos jugando. Ella hizo farándula en mucho tiempo atrás, no es la reina de la farándula como lo dice, porque yo soy el primero, y antes de ella estaba la Jessie Oxy, la que hacía la revista Lucho Largo de Acero, que era la primera en hacer escrito con farándula. Entonces ella como que le falta actualizarse. No estoy hablando que no sea profesional, tiene el premio a la mejor caracterización, sí, pero debe actualizarse. Entonces Dani le ha costado, porque está en un panel, claro, está dando, lleva tres programas, dos o tres programas, que está dando. Pero a Dani le cuesta, y pues obviamente... ¿Cómo que le cuesta, amigo? Porque es lógico. Por el diálogo. Oye, por ejemplo, el otro día yo encontré una foto. Como las pausas. Bueno, porque igual lo encuentro. Él estaba hablando y las demás estaban ahí como mirando con cadena, entonces se ve que el hombre sí sabe. ¿Pero esa es tu opinión personal o es lo que has rescatado también de los comentarios del público? De los comentarios de la gente, y de repente le ponen Dani cansa. Sí, pero también, si una persona ve que la agua está guateando, te vuelves loco. Mira, claro, no es que yo le deba 30 locas a la Dani, pero yo encuentro que pero para desviar el tema, encuentro que mi amiga igual tiene muchas nociones de comunicación. Eso no hay que desconocerlo. Sí. O sea, como tiene un manejo. Tiene el talento y tiene el manejo de la comunicación. Y yo encuentro de que dentro de este grupito de hombres que da la cara todos los días en este programa, en este canal, y cambia, el Dani. Porque su plataforma es el internet, YouTube. ¿Me entiendes? Ahora está experimentando, pero yo lo encuentro maravilloso. Ante cámara el Dani, que sea, es del lenguado. Es rápido. Es suricata, es venenosa. Entonces, pero no tiene miedo de serlo. No. Entonces, cuando tú no tienes miedo de ser así como es el Dani, yo encuentro de que es súper valorable porque. Y aparte, él se cuida mucho de su. Sí, pero. Yo creo que el Juan también tiene un estilo propio que hace que de una u otra forma también se genere un equilibrio y un quiebre en el trabajo de ellos. Los rellenos que pusieron al lado tuyo para reemplazarte que no ha funcionado. Un saludo para la Taina que también habló mal de ti. Un saludo para la Jacu que dijo, ah, guatona, soy mi hijita, tú me conoces, si yo no te llamo porque estás joven, no te has renovado. Listo. Y espero que ella dijo, gracias Fausto que me llamó mi hijita y está haciendo campaña, po. Si quieren verme Fausto, comenten ahí. ¿Les gustaría verme Fausto? Y después, no, por favor, aprovecha el backstage, renuévate. O si no, vas a fracasar. Como la Newman, como la Cassandra, como la Bárbara Nielsen. Que le está haciendo el socucho a la cámara y por eso le quito los días a la Casa de las Flores. Bueno, ¡ay, la vida! A ver, no me... A mí no me contaste. No, lo que pasa es que mi amiga subió de... Te voy a contarle algo, pasarla en salón. Mi amiga subió de nivel. Oye, saludo para la Bárbara, saludo para la Bárbara, saludo para la Facuri igual y a la Taina, obviamente. El del lenguado lleva tres capítulos y hay que darle tiempo también a las cabras para que se enrilen en el... Pero en el Fernando, el chico que está hoy día como la Yorgo está caliente, degenerado, quiere que le tire. Por Dios. Si no, no, digo que no, que solamente para los animadores, para los rellenos no está. Eso acaba de decir. Pero hagamos una, por favor. El chico no ha dicho nada de eso. Pero yo no lo voy a hacer sentar. Amiga, no estás nerviosa, te siento como incómoda, ¿no? Como asustado. Viejito, mira, espérate. Se cayó algo ahí. Ahí. Agáchate. Se cayó algo. Oh my God. Ya mi amor, muchas gracias. Bueno, esto es todo gracias a los amigos del... Quiero agradecer a Toros Cruising House. Toros Cruising House. Si tienes fantasía con amigos y pololos, este es el mejor lugar. Si tú quieres pasarlo bien, te gusta mi gente. Eso. Rico, un espacio hermoso. Hay cama, huevona, hay cadena.
¿Hay duchas para que después salte la cachita? Espacio temático. ¿Hay espacio temático? ¿Cómo se llaman eso? ¿Con los cuarto oscuro? Y para que le guste, para que le guste que... ¿Cómo para la penetración? Cruising. Y para, la que tiene, para el cruce. Y para la que tiene un gusto exótico, está la joya en un rincón chupándolo. Entonces ya lo saben, Toros Cruising House. Un lugar para estar, estamos en Instagram, toros-cl. Toros-cl. Con lugar. Con lugar. Exacto. Bueno, estás invitado el día de hoy. Amiga, fantástico de invitarte. ¿Qué te parece haber sido el invitado que tenías para? Mira, ¿sabes qué? Igual me encanta porque hay gente que, bueno, tira buena onda y otra gente que tira mala onda, pero se entiende. A mí me ha funado tanta gente, he estado en la boca de tanta gente. ¿Y te van a seguir funando? No, está bien. Pero lo importante es que estoy con vida, sí, estoy con proyectos. ¿Qué sigue de viento? Yo, no, pero una pura persona por ir a votar por ella, pero es mi amiga y yo la amo. O sea, y esto yo te lo cuento a ti, por eso no lo puedes divulgar acá. Pero tú lo vas a decir, sí, porque ella me dijo en el departamento, si va a estar atrapada, mejor dilo, al tiro. Esta me dijo. Sí, no está atrapada. Y yo le hice caso. Entonces ahora ya no estoy atrapada, porque igual yo le dije a mi amiga, deje tranquila el programa. Son cosas que pasan. Sí. Son procesos. Son procesos, pero aquí estamos a parar de otra cosa. Tenemos que certificar que no estás atrapada. Entonces. No. Yorgo. Hay que ser mejor, ser sincero, sí, pasarlo bien. Pero escúchame. Esta gente entendía. ¿Tú eres amigo personal de la Botota? Por supuesto. Vamos con esta nota de la Botota porque para eso te invité. ¡Maestro! ¡Ah! ¿Seguro? ¿Seguro? La demanda no arregló demanda porque está público, lo pusieron en un TikTok. Las palabras son de quien los dijo y no representan el pensamiento de la Yuri y la gente de canal. Oye, ¡ah, déjame la otra! Espérate, y esta pero con... ¡Qué honesta! ¡Vamos con el video! Hola chiques, hoy vengo a descargarme con este ser humano. Contexto. Hace mucho tiempo atrás, esta persona me empezó a seguir en Instagram, me respondió a la historia y como no le di bola, me dejó de seguir. Hasta ahí todo bien. Y aquí está la conversación, no tiene nada de malo, solo quiero demostrar que en verdad me respondió a la historia porque con voucher si no, no sirve. Con el tiempo empecé a trabajar con mis redes sociales y me contactaron directamente de la productora de su circo para que yo hiciera publicidad de mis redes sociales. Esto significaba que yo anunciaba por mis redes sociales los horarios, valores de función, comentar obviamente que fuera la gente invitándolas y también hacerles saber de que yo iba a estar presente ese día. Y yo estaba invitado como influencer en Sector VIP. Yo les di la oportunidad que entraran a mi circo. Agradecido por la invitación, por supuesto, la pasé bien, no puedo negarlo, pero también considerar de que mucha gente fue con nosotros. Al término de la función, conversamos, tiramos la talla, nos reímos un rato y al llegar a la casa me llega un WhatsApp de ella. O sea, se había conseguido mi número. Bueno, aquí está la conversación. Nuevamente no tiene nada de malo. Para los que saben y la conocen y tienen su número, saben que termina en 304 y que claramente no voy a estar inventando con algo así. Bueno, continuemos. Bueno, y como segunda vez no le había dado bola y como toda persona despechada, ¿qué hace? Hablar mal de otra persona. Empecé a hacer un en vivo donde me trató... Es que ni se imaginan. Vean hasta el final todo lo que se viene. Porque yo no tengo ningún problema contigo, ¿me entiendes? No, y cada vez que hemos estado juntos, yo te hablo súper bien. Tres doritos después. ¡Gustacho! ¡Muérete de sida! ¡Ya gusta! Siento que es un tema súper delicado lo que ella está diciendo. Yo siempre he dicho y lo he anunciado a través de mis redes sociales. Yo no tengo sida y de ser así siento que eso es un tema muy personal, que hay mucha gente que lo tiene y que lucha día a día. Todavía siento que es un tabú y más aún una persona que... A ver, súper doble moral. ¿Por qué? Botota Fox. La mayoría de los gays se discriminan entre ellos. ¿Cómo tomar este comentario? ¿Como justificación? Como que lo está normalizando o que no está de acuerdo, porque quiero destacar que este en vivo fue hace un año y medio más o menos. E independiente del tiempo, siento que si estás representando a una comunidad y tienes un público tan amplio, con mayor razón tenés que ser responsable con tus palabras, porque lamentablemente, y muy entre comillas, porque a mí en lo personal no me representa, pero si estás siendo partícipe de la comunidad LGTBQ+, teniendo una visibilidad muy amplia, educa. Vengo a hablar.
¡Qué onera! ¡Me está negando! ¡Esta copa tirita! ¡Esta copa tirita! Pero a mí me dijeron, ven a comentar buena onda, pero de esto se trata, para un parrillero. Pero ojalá le depositen al Nando alguna cosita para poder yo descargarme contra esta persona, que yo conozco el inicio de esta persona y que no puedo creer que en estos días haya grabado este video y después de su escándalo hace un momento, ¿ya? Que este es mi momento de descargo, bueno, porque no estamos duras, acabo de tomarme una copa porque aquí la gente comenta mucho, pero cuando se trata de mi amiga, de mi círculo, hay que poner un stop. Y a este tipo de personajes que se cuelgan de otros tipos de personajes un poco más famosos, porque este chico no fue famoso toda la vida. Yorgo, eso mismo te iba a decir, porque la gente ha estado escribiendo, ¿sí?, que ¿quién es él? ¿Podrías tú decirnos muy brevemente quién es él? Yo me cae de cajón la pregunta porque es súper bacán. Yo no tengo en nada que este cabro ahora tenga mil y tantos ex seguidores, que sea influencer de TikTok. ¿Mil y tantos? No, que sean, yo no sé, no tengo idea. No, mira, pero él es influencer. ¿Y pero no, mucha visita? Cuando yo lo conocí, él no era influencer. Ok. Cuando él le mandó fotos del pico a la Botota. Oye, Javier. Cuando le mandó fotos a la Botota, él todavía no era famoso. Entonces, pero le mandó fotos. Sí, amiga, sí. ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? Amiga. Pero por un tema. Para ver si calzai o no calzai. Pero como ofreciendo sus servicios sexuales. No ofreciendo servicios sexuales. Ah. Como cuando te querés tentar, mandar una foto y listo. Eso fue. El hombre de no, amiga. Pues es súper claro. Él no dijo su tarifa. No, él no es público, nada. Okay. Él mandó su fotito nomás. Imagínate lo sincero que estoy siendo. Ok. Porque podrías. Pero dice Pedro que la Yorgo antes de hablar de este tema se pegó tres. No. Días. Bueno, Nando, ya, esto ya. Va a ser sí, un señor. Problema porque la gente está diciendo que yo te traje algo. Yo le he quitado la Yorgo ya, pero ¿qué opinas de esto? Opino de que, bueno, este escándalo fue hace un año, me dice el señor director, y este niñito todavía insiste. Lo dice en contra de la Botota. Entonces, mira, yo no me voy a meter antes, lo descargo un poco más grave. Pero de que él, cuando él fue al circo, no lo invitó a la Botota. Lo invitó la Jessie con el dueño del circo para que fueran a cubrir con sus redes sociales el evento. Pero el hueveo al principio no lo buscó el Bototo. Bueno, o sea, porque yo voy a hablar acá del tema principal. ¿Ya? Yo voy a decir lo siguiente, y esto con todo respeto a quien lo tiene o no lo tiene, por supuesto. La palabra no es primera vez y la Botota aquí que no me diga, ay, nada, nosotros somos amigas porque jamás me invitaba al circo, se le olvidó que yo le tendí la mano también cuando recién partió. No, lo mismo. Pero lo siguiente, chatar a una persona de SIDA, tú que SIDA y toda la hueá, no es primera vez que lo hace. Esto trajo una pelea con Ignacia Guzmán, a la cual salió en la prensa y decir que es muy antiguo esto imagínate, del 2020 han pasado 4 años y nuevamente el tema es el VIH, ahora ella lo dice SIDA. Peluca desata feroz pelea entre Botota Fox y ex amiga. Bueno, después de eso la fan igual llegó a vivir a la casa. Llegó a vivir a la casa y nuevamente están peleando porque nuevamente le dijeron por cosas pastillas, pues, ¿me entiendes o no? No, pues, pero eso fue lo que te contó Tilano, la... Dice, la Osma. ¿Tú crees que le irá a robar a alguien los tratamientos psicológicos y que no quiere tomar su tratamiento? No, pues no, mi amor. O sea, sea cual sea el motivo, yo te estoy diciendo de que aquí lo más fuerte para mí, como Fernando Muñoz Enrique, 15820692, digo mi voz porque lo estoy diciendo bajo mi responsabilidad. Por supuesto. El tema es el VIH, el SIDA. Ya, tú dices que decir a una persona con más de 1000 personas que lo estaba viendo, decirle a la guay del SIDA y todo eso, eso no viene al caso. Tiene toda la razón el chico, sale la Botota y dice, estamos, nuestra comunidad discrimina. Y ella nuevamente sale con este tema. No estamos del lenguaje, que estamos en pauta con ellos, ¿vale? Que están hablando. ¿Tú estás caliente con el cabro? No, no estoy caliente con el cabro. No, pero, no. ¿Tú sabes quién tiene el pico grande? No, sí, yo lo sé, pero yo le mandé un mensaje y me dijo, adelante. Que me con toda la situación. Él sabe que... Estás defendiendo lo defendible porque estoy tocando simplemente la molestia mía y que una persona con VIH sea tratada así. Si él lo tiene o no tiene, tú no sabes. Bueno, en todos estos backstage de amigos y rivales y cualquier otro concurso hemos visto el cómo denigran entre participantes y se sacan las enfermedades venéreas unas con otras. Bueno, eso que tú estás diciendo. Es un tipo de humor fuerte, tú lo estás diciendo que es delicado, pero no podemos. Ya, pero eso que tú dices tiene que ver con un poco la. Cómo se trataba un poco estos programas antes y cómo se hablaba o se hacía comedia, que hoy día está siendo muy censurado. Yo no sé si legalmente hoy decir o develar una información personal de este nivel públicamente, no sé si es causal de algún tipo de delito hoy, legalmente, ese tipo de. Mira, la Mayra también lo gritó, no voy a ser loco, porque aquí está el señor director al cual yo le pregunté, por supuesto, cuando la Mayra me dijo a mí,
estás pagando por la enfermedad. Yo escribí a la producción de Fausto para pedir que lo bajaran, no lo bajaron. Y la persona, pero no, es porque tampoco lo justifiqué, o sea, yo puedo enojar con Alejandro, pero él está pagando y le dice que siga un material arriba, claro, que era el instalador, que la persona que hace. Claro. Yo me molesté, ya ese tema ya está hablado con la Mayra. Si yo tomo o no tomo, si estoy o no, bueno, es mi problema. Claro. Yo lo pedí, ¿por qué? Porque los batizos se han hecho tan masivos que lo ve cualquier persona. Si mi hermano me dijera así, oye, tu hermano es hueco y tiene sida y sufre todas las cosas, tú no sabes cómo va a reaccionar mi hermano, me puede pegar, puede que no, puede que le afecte. O la persona, o la persona se puede suicidar. Por este niño que se mató, que salió, que lo tocaron en Maldita Fama, Alejandro, que se mató hace poco, que decían ya que era por los hueveos del grupo, claro, o te hablo como transformista, que en realidad en general el chico era polémico. A mí como que me quería, me odiaba, un día atacó los carabineros y yo le dije, tú lo estás hueveando, le dije yo lo grabé y el hueón llegó. Entonces el cabro también se mató, ¿me entendí? Y se puede dar, y quedó entre comillas. Se mató por el hueveo que le estaban haciendo. Imagínate, lo mucho, puede ya ser rico o no, la venta grande o no. Pero si el cabrón lo hubiera afectado, por supuesto, si la gente lo hubiera discriminado y el día de hoy tuviéramos una persona muerta por una discriminación, ¿es justificable? No, no es justificable, Nando. Pero yo no me puedo hacer cargo. No, de no te haces cargo. No, claro. Y pero hago el contexto de que en todo ámbito de bullying o de dichos hay que tener especial cuidado, porque no sabemos la gente depresiva que está entre nosotros y lo más que le puede afectar la salud mental. Es súper importante. No, no solo por un tema de depresión, amigo, claro, sino que por un tema de respeto, claro, a la privacidad, si y a la vida de cada persona. Tú que... Pero como soy bueno, a veces dice que no, primero que ella le toque la foto del pene. Sí, no, claro. Pero tú, si te sientes ofendida o no están diciendo algo a la verdad, ¿qué vas a hacer tú ante tu profesión y carrera? Recurrir a la ley. No, claro, obvio. Hoy día, hoy en estos tiempos, no es llegar y hablar cosas, porque igual hoy día la ley está amparando y resguardando, claro, muchas cosas que hoy día siento que podemos decirlo. Se ha tomado con tanta ligereza en nuestra comunidad el ofendernos, el maltratarnos, el calumniarnos, el mentir, el difamar. Y esas cosas hoy día. Oye, Igual la gente está poniendo a cambio de tema. No, cambio de tema, porque en realidad ya es un tema peludo. La otra peludía. Voy a leer lo siguiente. Siguiendo. Cambio de tema. Voy a leer lo siguiente. A la ASCA también la funaron hace unos días. JLG, que ayer me dijiste que iba a depositar si mandaba el saludo, mándamelo por interno, que es lo que funaron, porque yo no estaba al tanto. Dice Tatancito, yo creo que el público hetero se equivoca al pensar que la botota representa a la comunidad cola. Y eso no es ella así. Ella no es una influencer. Ella no se siente influencer ni líder. ¿No se siente influencer? No, ella no se siente influencer de nuestra comunidad. Ella no es referente. Ella no es... ¿Qué es ser un influencer, Giorgio? Yo siento... Giorgio, para ver, espera por ti, dice Dani. Oye, ¿sabes qué es lo que siento yo, Giorgio? Es que cuando tú te llamas influencer es porque tú tienes un liderazgo o tienes una causa. En cambio, yo siento que Bototo a mí nunca me ha dicho que ella quiere ser la reina de los gays, ni quiere llevar la batuta delante de mi discriminación. No. ¿Quién para ti? Aquí tenemos, espérate, Pedro también sabe. Mira, Pedro dice, y es válido porque somos un programa democrático, no censuramos como otro. Dice Pedro, pero son dos cosas, es claro, que es incorrecto decirle eso a alguien. Pero está muy claro que él buscaba a la Botota le dijera algo así. O sea, no sé si algo así, que le mandó una foto de su pene, bueno, en una calentura yo también, para decir, mira, como yo me colgué de Pablito Ruiz, listo, y las cosas hay que decirlo, pero jamás, ay, me afecta decirlo. Pero, ¿estás queriendo decir que Pablito Ruiz también te mandó una foto del pene? Se lo chupo en un after. Oye, y después te lo comí Lucho Jara y... Mira, ¡yo lo sabía! ¡Ahora tú no querés engañar! Ni siquiera con Pablito Ruiz fuiste aquí. Ella es predecible si el chico está buscando publicidad. ¿Viste? Ahí tenemos. Uno solo de mil a Pablito. Oye, aparte el chico ahora se peleó con la Chonay, antes tenía otro grupo. Fue a hacer el escándalo a Naya Fácil en una peluquería, entonces el chico siempre está buscando escándalo. Y ese niño tenía súper buena onda. Dice, Nanto, no digas esas cosas, ese día fue provocación. También le puede haber montado la parte del no, pero también por eso te digo, no es justificar a la Botota, pero ¿por qué esperar un año y medio ahora que ella está en boga? Eso es lo que yo digo. Sí, su segundo reality. Volviendo a decir, claro, a salir ahora, él dijo, esto yo no lo voy a mostrar porque borra las cosas. Y Bototo, obviamente, si salió de Tierra Brava, no tuve idea del Gustacho ahora, ¿eh? De los reality, y tampoco va a tener idea, así que Gustacho, wichi wichi, cambio de tema.
Toma, ya dije. Tatán dice, influencer en español es influyente. O sea que tus actos influyen a la persona para poder comprar algo. Eso es lo que yo entiendo. Jesús López, una persona que algún día hizo farándula, ya no está, pero lo recuerdo con cariño. No, ah, no, este otro es Jesús López. Dice, ella es figura pública y desafortunadamente pertenece a la comunidad. Es figura pública. Y el público al cual está dirigido este ve abierta es mayormente hetero. ¿Y cómo le van a ella, nos tratan a nosotros? O sea, como a ella la ven, es como nos tratan a nosotros. Dice, si yo busco un pleito con una persona que yo sé que es chucheta, no puedo venir a victimizarse de que se dijo algo incorrecto. Él sabía y estaba esperando la oportunidad para funarla, dice Pedro, que también es correcto. Sí, correcto. Sí, es una opinión igual que podría tener... Oiga, señor director, como usted, porque usted como maldita fama era un guardón parrillero, dijo la cosa de los mayores reyes. Oye, ¿se puede poner una encuesta ahí? Ponga la encuesta. ¿Usted le cree a la botota o a Yolo? O a Gustacho. No, o a Gustacho. 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 ¿Qué la gente hace? ¿Le creemos a la botota o a Gustacho? Me da miedo aquí, que la no me invito para estas cosas y me dejó. No, yo vi súper entretenido, calmadito. Es súper importante que la gente también entienda que no siempre calma, uno... Amiga. Sí, no estoy calmada, amiga. Estoy no, calma. No, toma, no, toma, no, toma. No, estoy calmada. No, amiga, yo quiero estoy llegar. Calma. Yo quiero llegar a la perdón. Estoy más pendiente en que el público nos coopere. Mira, llevamos 364 pero personas. Pero la plata no va para ti. No, momento. Va para el director. Oye, no estamos hablando de la plata. Estamos hablando de que queríamos llegar a los 400 sí, visitas para que hagamos el primer llamado. Y yo pienso que con la exclusiva que tiene la Yoyi debiesen llegar a los 450. Mira, la gente también dice que tú viniste a hacer un lavado de imagen a la botón. No, pues si yo quiero hacer un lavado de imagen, yo vengo a este programa. A la gran hermana. A ver, No, amiga, no. Oye, mira, la gente dice, discúlpame, querido hermoso, la gente dice, yo y a la gran hermana, hablemos de la gran hermana. Ya, pero este dice, ya, tío, voy a ver el cómputo, ¿cómo está, señor director? Ya. Y ahora soy grande. Se viene. ¿Qué dice el señor director? Que gracias a la Natasha no tenemos pila. Vea, cuídate, me da cura. La Natasha. El 38% le crea a Gustacho, pero hay un 28% que sí le crea a la botota. Sí. Un 38% este... que le crea a la botota. Sí, pues si este público también es diferente, yo sentí. ¿Qué quieres decir con que es diferente? Es diferente porque obviamente van a acudir a ayudar a Gustacho. Yo lo entiendo. Si yo antes tenía súper buena nota con Gustacho, hasta que se preguntan. Sí, es la misma de Lucas que llamamos. O sea, no, o sea, ¿cómo yo hago un programa con exclusiva? Mancha he tenido que 8 programas con mayor rating. No sé si mi suerte le tenía otra cosa. Una cosa. Yo creo que vamos regia de color. Oye, pero bueno, pero pendiente. Va subiendo la botota, 31. Va subiendo la botota. Sí, ¡botota! Después hace un live así, la nata y con. No, ella sabe que yo soy amiga tuya. No, a mí me va a pelar. No. Bueno, pero te va a pelar después de cuánto tiempo. Vamos a ver si tiene gente más. Hola. Sí, ay, no se puede enviar, no le puedo mandar un mensaje. Ay, pero sí, él sabe de que nosotros antes lo conocimos antes que fuera influencer, él después de influencer, yo no entiendo. Y ese fue el gran error del circo, porque invitaron a esta gente para que después hagan esta declaración. Nosotros publicamos el horario y el lugar, weón. Si él, la gente que fue del público no fue a ver a Gustacho, fue a ver a la botota y a sus amigas, punto. Mira. Bueno, oye, en realidad tenemos mucho, dime, ¿estás nerviosa? ¿Quién? Mira, y yo estoy muy nerviosa. Y hasta yo le tiré los churros al... Es verdad que tú le tomaste... Es verdad que... Para que después diga... ¡No! ¡Mira! Para que después diga... No, es que ¿sabes por qué lo dije? Porque después... Porque una vez me dijo... La Yorgo es tan amigo la botota que me dijo así... No, amigo. ¡Ya! ¡No, eso no! ¡Eso no se puede! ¡No, eso no se puede! ¡No, eso no se puede! ¡Eso no se puede porque es privado! ¡No se puede! ¿Te acuerdas cuando me has fallado? ¿Te acuerdas cuando me has fallado? ¡Roque, ya voy por ti! ¿Cómo se te ocurre que se llama esta otra? Porque es mi amiga, amor. Yo tengo... Eso me pasa. Pero ella no es amiga tuya. Ya, 15-820-692. 15-820-692. Aquí los dueños están moviendo los vasos porque nos vamos. No, acaban de pasar las 1000 visualizaciones en una hora. ¡Bien! ¡Un aplauso entonces! ¡Bravo! ¡Bravo! No, 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 no,
artista. Ya, oye, si quieren cooperar con el Nando, porque el Nando por fin cumplió su sueño. Ya tiene un set, ya tiene un programa. Escucha, ya tiene una tremenda conductora a su lado, que es la Yoyo Oficial, y tiene un excelente director. Y un rock invitado. Por supuesto, mi amigo personal, Alejandro Santibáñez. Así que, por favor, aporta para que podamos pagarle la ratita al director y el Nando pueda tener este set. Y que obviamente también hay que agradecerle a los amigos de... A los amigos de Toros Cruising House, por supuesto, contáctalos al Instagram Toros en las bajo CL o al fono más 569-762-13247. Esto queda grabado para que no digan que lo va a hacer rápido, lo pueden ver, por supuesto. Y si usted vio el programa, no lo vio en vivo, igual puede depositar su fea culiaca. ¡Ja! No le cuesta nada, está feliz 500 pesos. Oye, me encanta. La oye, ya, vamos a hablar porque vamos gran a... Gran hermana. Tenemos la gran polémica y tenemos... Farándula, tenemos llamado y mi amiga Yaminday, ¡te amo! Vamos a ir con la gran hermana. Sí. Porque ayer, anoche, en Farina y Divas, donde no habían cuatro mesas, habían seis mesas, se fue a sacar la foto Bianca Rinaldi ya para ingresar. Excelente. A la gran hermana. Mira, ¿y con quién sería su...? Y quiero decir esto antes de que salgan las imágenes al aire. Y me voy a lavar las manos como Pilato. Me dijo... Debo preguntar. Mucha tus manos lavadas ahí, limpias ahí a la cámara, por favor. Ella me dijo, debo preguntar a Marco Antonio si puede ya salir la imagen de ella. Claro, difundir. Entonces, cuando son exactamente las 10:43, no me llegó ningún mensaje que decir que se arrojó. Listo, pasó antes que ya me culiá. Entonces, la Casandra subió una publicación. Y estaba también Claudio Farándula aquí y mi amigo Lucho Jara. Estaba también el Farinelli Divas. Estaba el Dani. Estaba la Pancha. Que después han inventado un tocagüines que yo pero al Lucho. Bueno, está loquita, mi amiga, está bien. Entonces, nosotros, si ven la imagen en Farándula que hay, porque Claudio estaba ahí, por supuesto. Estamos todos amigos, quiero llevarme la paz con todo. Hasta con mi pina Rodríguez, que la voy a defender hoy día. ¡El pina de la paz! Hoy día, señores y señores. Vamos con esa imagen y la vamos a mostrar, o le puso música a la weá o alguna cosa. ¡Y ahora soy ay, grande! ¿Qué vamos? ¿Qué mierda, mae? Mira, tengo un mensaje antes de eso. ¿Eh? A ver. Que me dice, me habló por Instagram un caco. ¡Caco! ¡Ay! No, ¡ah! No ese caco. No, no ese caco. No el caco que acabó la por esparso. ¡No! Mira, vamos a esperar porque me dice que si le mandamos... ¡El golpeado! Que si le mandamos saludo al tipo que le gusta, que todavía no me escribe quién es, ¿ya? Va a depositar. ¡Ya! ¿Pero cuánta plata? No sé, lo estamos pagando. ¡Ah! Los saludos salen 100.000 pesos. ¡No, amiguito! ¿Estás creando encuentros ahora? Mira. Bueno, vamos por supuesto. ¿Qué? ¿Vamos a ver la nota? Voy a hablar, te voy a mostrar la imagen. No, vamos, está con sonido. ¿Está con sonido todo? Habla. Entonces nos vamos a la nota. Ya, vamos a la nota. Cortito, si dura un minuto. Cortito, de la gran hermana, con la exclusiva. Bianca Rinaldi, acá, en Guatón Porrilleto. Vamos con la nota. Oye, un saludo para los guatones parrilleros. Así que vean, sigan el nuevo reality del Fausto, La Gran Hermana 2, porque vamos a estar ahí presentes. Así que los dejo cordialmente invitados a que vayan todos los días jueves a Fausto. Okay. ¡Bravo! ¡Bravo! Me encanta ser exclusiva, regia. Me encanta que en mi programa, en nuestro programa, porque en nuestro programa tengamos no, exclusiva, porque usted, ¡ah, mijita! Si la exclusiva la tiene Diana Nando, usted misma le chaponía, si usted era Diana Nando, estuviera llamando. No es Lato Rico que la gente le saque el... ¡Ah, sí! No, que... no es Lato Rico. No, oye, la pero... La Bianca se ve estupenda. Regia. Una gran transformista que trabajó en Blonti, en Fausto. ¿Cuál es Regia? Oye, ¿quién trabajaba en Queen? La dice que te deposita 30, si echan a la Yorgo. ¿Ya? ¿Cuánto? 30, al tiro. Ya, que la deposito una vez. Mira, estoy tan dispuesta porque ya la gente está tan mala onda de que... Pero que no, o sea, a mí me importa la plata, me siento tan beneficiada de que esa gente gaste porque oye, quiero ver que deposito. Espérate, y el Nando ya, que deposite y la hizo al tiro. Amiga, y yo soy la primera porque yo prefiero estar ahí más fresca, porque me da un calor. Puta, la 8 pero que deposite. Oye. Si es tan atrevida, que deposite. No, pero, o sea, los 30.000. Cállate, maricón. Para que me eche. Amarrado, maricón. Para que me eche. Hablaste más que en el 8 programa. No. Todo porque yo dejo hacer a la gente. Es que yo quiero que ganes plata, amiga. Quiero que ganes plata. Porque te voy a comprar una punta. No, si yo no estoy jalando. Ya, tú vas a decir eso más tarde. Oye, oye, voy a esperar que te dejes para recibir la cuenta, pero sí. Tuvimos la exclusiva de Bianca. Maravilloso.
Y aparte, sí, tuve la oportunidad de estar en Farinelli con la Bianca. Ya, sí, y de verdad, me encanta. Yo creo que es uno de los grandes nombres que Fausto está reclutando para este Gran Hermana 2. Porque de verdad, para muchos quienes la conocimos, cuando ella hacía transformismo, era una tremenda. Y para nuevas generaciones que no la conocen, van a tener el privilegio de ver una tremenda transformación. Ella tiene el premio Reyes. Con el Claudio, y yo siempre decía que la Bianca, que se llama Franco, yo engañé a la Pole Fabre con la Bianca Reinaldi y me culiaba muy rico. Entonces la gente decía, qué rico. Sí, te culió un Franco, no un Francisco. Bueno, estaba de mujer también cuando me folló, porque me gustaba tanto, entonces... ¿Estaba de pepito y pepopo? ¡Ella, estúpida! ¡Amiga! ¡Anda, vete a esa farándula! ¡Amiga, pues dale! ¿Qué? ¿Vos habéis sido pasiva de siempre? No, mentira, a ver, alguna transformista que le gustó el tipo, a la Yogi. ¿A tu pareja, po? ¿La poler? No. ¿A tu pareja? Entonces, yo siempre, y la gente decía, ¿quién es Bianca Reinaldi? Y ahora la estamos viendo en su regreso. Porque hay que decirlo y admitirlo que Fausto negoció con ella. Y realmente la Bianca está, yo le dije, va a ser súper difícil porque, claro, la generación antigua, nosotros la conocemos, puede ir a votar, pero también la nueva, un desafío para la nueva. Ahora, todo puede pasar en Gran Hermana porque hay muchas participantes que tú dices, ¿y esta quién la conoce? Claro. Pero el día de hoy en ellos se ha convertido, el año anterior a este, con gente que nació de la nada y que llevaba mucho público. Porque en ellos VIP sí tiene gente y por supuesto reproducción, pero sí no repletaba como repletaba en ellos tres. Hay que decirlo y no omitirlo. Ahora, sí es lo que debo decir, que los votos los del Miquel o de otras personas no se validan en aplausos. Eso sí, pues. ¿Pero por qué ibas a decir Dani te quedaste atrás? ¿Qué decir? Porque el Dani compra y tú. No, porque igual se nota mucho a veces que esto de que, oye, más votado y el aplauso y es como ahí. Oye, claro. Ahora otra cosa que acabas tú de hacer mención, Nando, que me llama mucho tu atención y todo. La otra que quiere venir a nuestro mitad. Oye, cuando tú dices la otra, ¿a quién te refieres, Nando? No, ese madre. Ok, me encanta. Cuando tú dices que ella negoció con Fausto, ¿eso significa que no todas tienen el mismo valor? Ah, no sé, no puede ser. ¡Ay, la gente dijo la otra! Ella negoció hace una entrada en el hecho de que, obvio, es que mira, no es una falta de respeto a todas las participantes. O sea, si alguien, el Fausto ofrece algo y otra parte de la producción ofrece más plata y le pasa más plata, esa parte no lo está pagando Fausto. Okay. Y no voy a decir nada más porque bueno, yo entré a ellos tres, una negociación, pero cuando yo me curaba en Fausto estaba a las 20, si a mí alguien más me da una plata extra, esa hueá es aparte, pero a mí... Pero a ver, ¿quién te da una plata extra? ¿Qué me importa? Y me yo mira con una cara. Le leo la lealtad, con esto digo todo, le leo la lealtad. No, y espérate. El Nando me mira con una cara y el Alejandro igual lo mira el Nando con otra cara, así como, ¿cuánto te están pagando? No, pero en el ellos mismos estamos ganando todo igual, ¿eh? En el ellos mismos estamos ganando todo igual. Pero si en el ellos tres, no sé, yo le debo una lealtad a una sola persona, al Fausto. ¿A quién? Al Álvaro. Álvaro, ya. Y por eso me molesta cuando la gente, no es que lo defiende, sea, pero yo soy la rebota, no del Álvaro, porque el Álvaro, la Catiusca la muy bien como amiga personal. O sea, el Álvaro siempre me hace la edición, las voces, todo. Pero la producción es Marco Antonio, en el EOB está Morín, Micha, porque está mi grupo de EOB, arriba también los ve. Entonces, cuando dicen Álvaro, de repente, claro, hay una persona que tiene que poner la cara de malo, pero hay 8 malitos malosos, ¿me entiendes? Y son 355 y hay 360 personas en el online. Bueno, vamos a ver con la gente, por supuesto. Había una que le habían propuesto entrar. ¿A quién? Alexandra Jean-Marie, del Circo Timoteo. Y que ella dijo que iba a responder sabiendo qué pasaba con el circo después de Viña, porque de por sí el circo se guarda. Claro. Pero esta vez el circo no se guardó y está en el Curicó. Claro. Así que... Exactamente, muy bien como tú lo dices, es lo que ella estaba esperando porque el circo está en Curicó y por eso es... Después se van a Chillán. Es que ella no puede participar. Pero ahora hemos visto muchos rostros. De hecho, me dio mucha risa y me encanta. Y felicitaciones a Marco Antonio, al que quiero, que es de La Serena, que le hizo la publicidad a la Ñacu Ñacu, le hizo un video, por supuesto. ¿Quién le hizo el video? Bueno, Arcángel. Y le hacen así, Muy entretenido. Muy personaje increíble de la cuarta región, por supuesto. Sí. Yo me la encontré en Vallenar y de verdad, hoy día hablé con ella y me encanta. Así que Ñacu Ñacu, igual creo que va a ser la Ñuñuki. La Ñuñuki, ¿por qué dice Ñacu Ñacu? ¡Está pensando que tengo el nombre de Ñacu Ñacu! Ya,
dañar. Oye, te quité contigo, amiga. No, mi amiga, si yo estoy en rehabilitación. Oye, si yo llevo 70 días. Hay una persona que entra al reality. Y su tema característico es el tema de la patrona. Porque dice, escuchen bien y miren bien, pensaron que jamás podría volver esta fe a la municipalidad, pero menos al pueblo, por eso estoy de vuelta con ustedes, Annalie Fontaine. ¡Oh! Annalie Fontaine está de regreso, por supuesto, para entrar a Gran Hermano. La yo y yo le ofrecimos nuestro departamento para que se quede con nosotros, sí, por supuesto, porque es nuestra amiga y ella es bienvenida. Y la gente, insertarla, y la gente es una cagada culiá porque sí, tiene un mandado. Sí. Sí, yo creo que la... ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? La Claudia Andrea. ¿A la no me llamaron? No, no, no. Y yo creo que... Fue de ella. ¿Qué te llamó? Ya, yo creo que... va a ser también la Annalie, uno de los grandes personajes de El Gran Hermano 2. Pues sí, ¿tú sabes algo? Que no te quiere mojar el potito. No, 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 yo y creo. Como yo soy el rey de la farándula, a la Annalie le deben plata. Pues menos mal que. Y no estamos hablando de las 30 lucas pobres que le deben el yo al Dani, por el cual casi lo quiere crucificar, pero igual le plata paga. Pero igual fue, igual fue a votar por él. Ya, pero antes de eso, yo creo que sería bueno llamar a la Annalie para que la hablar con ella. Sí, porque hace igual tanto tiempo que no hablamos con la Annalie. Yo creo que es importante llamar a la Annalie para que diga sus impresiones. Eso, de la hermana. Creo que igual está después de... ¿Y quién le debe plata? ¿La misma que anda pidiendo un vestido? ¿Y que se hace la buena? ¿Y ella es deudora? ¿La misma que se hace la que dijo que a ella la habían dejado en Dionisio porque era mejor que por el Fab? ¿La misma que dice que no miente? ¿Y la misma que dice que a mí me creen las mentiras? ¿Qué mentira, mi amor? Si la que inventa eres tú. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando que la Annalie diga quién le debe la plata. A ver, momento. Estamos en este momento de manera exclusiva llamando a Annalie Fontaine en vivo. Ahora, si la vieja culia no habla, la voy a apunar. ¡No, no! Buenas noches a todos. Oye, Annalie, hola, hablas con Yorgo, estoy con Nando y Yogi. Acá la que habla con Nando. A ver, Annalie, soy yo tu amiga, la Nando. ¡Ah! Ponle el micrófono. Ahí. ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, ¿cómo estás? Bien, lo que pasa, yo sé que a Yorgo no lo conoce, pero porque no eso, mijita, ya. Yo sé que lo importante aquí del programa soy yo, la Yoye, pero él es nuestro invitado. ¡Oh, cortó! Y Yorgo te cortó. No, llámala de nuevo. ¿Por qué tienes con Clay para que Leo no vea tus videos de general? No, obvio. Le cortó. No lo volveré a llamar. Es que de negro, primera vez que me cortan. Me sentí como la Natasha cuando dijo vamos a llamar al Harry y el Harry le cortó. ¿Cómo estuvo ahí? Ahí pone el... Yo soy la fui a ver, con lo que... Oye, maraca culé, ¿me cortaste? No, se cortó. Lo que pasa es que yo hablo con los dueños de los locales o con los dueños de los programas, no hablo con las asistentes. Muy bien, Annalie, gracias. Igual te fui a ver, ya. Oye, Annalie Lafontaine, mi amiga. Mi amiga, por supuesto, personal, la que me dio que comer cuando nos comimos a ese viejo, que le sacamos las 200 lucas, que se masturbaba. Pero, Annalie, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. ¿Se escucha bien el público? ¿Qué dice el público? ¿Se escucha bien ya? Annalie, ¿qué te parece? O sea, felicitarte porque te ha ido bien. Encuentro que a pesar de todas las cosas, tú no mataste a nadie. Tú, y te lo digo como amigo personal, porque siempre te voy porque soy tu amigo. Tú no mataste a nadie, el día de hoy estás en libertad, hoy día de hoy tú reconociste que tienes una necesidad por falta de trabajo, estás tomando una toma de terreno y te felicito por reconocer, pero siempre has sido un artista que ha nacido como, ha resucitado como el ave fénix y eso se agradece. O sea, lo admiro, ¿me entiendes? ¿Qué se siente entrar a mí, o sea, a la gran hermana? ¿Te llamó Marco o tú llamaste? Ay, mira, ahora me vas a escuchar. La verdad, yo no quería entrar a ningún reality, de hecho ni siquiera quería volver a Santiago. ¿Ya? Pero mi amiga Judith Ross, que prácticamente mi hermana, y la Susi, la Marque, me convencieron de que sí, que era, tenía que hacerlo, que para aquí quedarme solamente en la quinta región. Ya, pero ¿te llamaron o llamaste? Entonces, a mí me llamó Marco Antonio, yo no hice campaña con la gente. ¡Muy bien, esa es mi amiga! No como la Facul que hizo campaña, ¿ya?
Habla, pues. No, pues entonces yo no anduve diciéndolo a la gente, pero ustedes pídanme. A mí me llamaron. ¿Ya? ¿Y? Entonces, bueno, al final sí, decidí que sí, que tenía que hacerlo. Y la verdad, hasta este momento había pensado que yo tenía que bajar un poquito lo que soy de él, ¿eh? Y llegar piolita, pero creo que no. En esencia no es esa. ¿Quién te debe plata? La pregunta al hueso por lo que te estoy llamando. ¿Quién te debe plata? Hay tantas. Pero un hombre específico que se hace la regia, que a ella le den un vestido y además la Barzúa te debe plata. Pero ese vestido no era de ella. Ya, ¿Pero quién te debe plata? Diga, pues. Dilo, pues, maraca, no sé. No escucha nadie la papa, por favor. No, pero, si queda, no, pero tienen que ver el backstage en Fausto, ¿para qué lo voy a decir ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira la vieja culia! ¡Ya! Bueno, Alessandria Facur sería la persona que le debe la plata a Narila Fontaine, yo lo puedo decir porque es mi amiga y todo el asunto. Ella te debe plata a ti, más de 100 mil pesos o 100 mil. No recuerdo nada. Oye. Yo soy... Espérame, yo soy el Nando, no soy el Dani con el que está enojado porque no conoce y te palabrió. Yo soy el Nando, tu amiga, con la que has chupado pico al mismo hombre, con la que hemos robado juntas, con la que hemos robado mercadería, dime. Ese niño Dani no es tema en realidad para mí. Él habló de que yo era una delincuente, en realidad... está hablando sin información, así que no me interesa hablar con gente. Y para que sepan todos, sí, efectivamente, estuve privada de libertad. Voy a jugar con eso en el reality. Yo nunca le robé una billetera, una cadena, o le robé nada a nadie. Así es, al pueblo que... no. Así que, pero voy a jugar con ese tema. ¿Pero quién te debe plata? ¡Qué dura! ¡Qué dura! Ya, si maestro, recuerda que está la casa, la Yoyo y la mía esperándote con todo incluido, almuerzo, de 11 todo. Pero la Yoyo se va a atacar, ¿no? ¿Quién se va a atacar? La Giorgio. No, si la nueva amiga es la Giorgio, o sea, la Ocha no tiene ni amiga, si la metieron al programa porque sacaron a la Yoyo. ¿Ah? También me quedo de vista su amiga, ya, sin comentarios. Ya, pero ¿quién te debe plata? Dilo, pues, vieja, que la gente está diciendo. ¿Quién es mi amiga? ¿Quién te debe plata? Escuché, ¿cómo que no? Acaban de decir que me quedo debiendo plata. ¿Qué? ¿La Botota también te debe plata? Sí, quedo debiendo plata. No. ¿A quién sabes tú? A ver, deja escuchar a Nali. ¿Ah? Habla, pues. ¿El hombre le debe plata? ¿A Nali? ¿Te acuerdas ahí del tiempo atrás que a la Campbell le habían dejado 500 lucas para mí? ¿Ya? Sí, lo hablaron en Maldita Flama. Ya, todavía me dieron esos 280 más saldo un vestido. Mira, yo todas esas libretas las tengo todavía, fíjate que no las perdí. ¿Cómo va la encuesta? Yo creo que se iba ganando la Botota ahora a empezar. Ahora ya funó. O sea, hoy día sin querer. Sí, espérate, sin estar premiado. No, bueno, eso ya está todo en manos de... La justicia ya habló. Aquí hubo un problema de plata y eso no era el llamado, creo yo. La Botota... ha sido bien, creo yo, pero hablar con la analista una cosa rara. Bueno, hasta ahí estamos con la analista. Esa señora que está atrás, que quiere ser panelista, que atenta a ser panelista, si no, que vaya a su casa y estudie periodismo y sea periodista chanta. Pero ¿por qué habláis así de Juan Escacha? Oye, mi amiga, que también está enojada con ella, ¿por qué está enojada con el Juan? ¿Qué cosa tiene él? Oh. No sé de qué me hablas. Vamos ya. Bueno, pero la Facur te debe plata. ¿Y por qué te debe plata? Ay, pero eso fueron hace tantos años atrás. Pero te debe plata, po. Quedó un saldo, lo recuerdo, pero págame. ¿Pero 100 mil pesos? No me acuerdo cuánto. Ay, Aralí. Bueno, vamos a tener una... Aralí, aprovechando que estás aquí en vivo... te saludo, soy la Yoyi. ¿Qué sientes tú con volver de nuevo al Gran Hermana? Y dame alguna opinión de alguna de las participantes que ya sabes que están. ¿Quién crees tú que podría ser una de tus rivales fuertes? ¿Que no las conoce a nadie? ¡Aló! Me encanta la idea de llegar a Gran Hermana.
¿Ya? Le voy a poner todo el punch. Mira, hay un ramillete amplio. Me encantó ver, por ejemplo, a una persona. Yo no sé si ustedes la recuerdan. Habla más rápido, pues, vieja, que estoy aquí, me duele las piernas. Tú sin redes sociales, ¿entiendes? ¿Ah? Y Jocelyn Uvilla, por ejemplo, estuvo. Me encanta que él tenga la oportunidad de estar ahí. Y hay muchas más, pero no voy a decirlo como lo dijo una persona que no era competencia para nadie. Si fuera, a ver, si esas personas que hablan que uno no es competencia para nadie, debería estar en todos los locales haciendo stand-up comedy y no la llevan por fome. La Facur, gracias, amiga. Muchas gracias, yo sabía que era ella, porque para todo, por supuesto. Pero tú, ¿por qué todo quieres poner palabras en mi boca? Porque la única fome que dice que ella es la mejor, que la llaman, no la llaman, no la invitaron al lanzamiento del Oye, espérame, amiga, que se va a acabar la batería de la Yoji. Te mando un beso y te agradezco, ¿ya? Oye. Ah. No. Ya, un beso, te ya, quiero. Ya sabes. Un besito, chao, te quiero, amiguita. Un besote grande a la Yoji. Ya, un beso y te espero a mi casa acá y todo. Tú sabes que te quiero mucho. Un beso, chao, amiguita. Ojalá te transfiera lo que se robó la municipalidad de Viña. Oye, oye. Un beso para la Lee, oye. De verdad, creo que ella es uno de los personajes fuertes e importantes que también reclutó Fausto. ¿Eh? Fausto está siendo bien zorro, porque claramente tiene el peso del primer zorro, en el buen sentido de la palabra, de que tuvo una primera, muy buena primera temporada de Gran Hermana, y esta segunda claramente debe meter al rostro importante. Y la Analí va a dar que hablar. La Analí va a dar que hablar. Independiente del interfaz que tuvimos, yo encuentro que sí, tiene razón la Yoji. Tiene razón que la Analí. No, pues la Analí Fontaine es tremendo personaje, porque igual es un personaje de que, claro, estuvo en su proceso, y me encuentro muy bacán que uno se dedica a reinsertar y todo eso. Pero qué importante también, porque el morbo entre la gente de ver a esta persona que pasó por esta situación y pasar a estar arriba del escenario es un morbo, y eso es de... ¿Sabes lo que pasa? Gente. Que eso genera también el interés del mismo Fausto como producción con algunos personajes. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que ser personajes que se atrevan a generar contenido, como lo que hizo Samantha Darling en el 1, hizo la Claudia Andrea, hizo... Ahora mira, espérame, ¿quién más fue la otra...? La Susi estuvo también. La Susi. La Mía Pascal. La Pascal, entonces generaron contenidos, y claramente ahí yo creo que los personajes que se construyeron en el 1 fue la villana, la Samantha Darling, por el otro lado como la buena, la Claudia Andrea, y por ahí todos los demás, la Diana como la entretenida, la comedia. Entonces creo que aquí están reclutando personajes súper sabrosos. Así bueno, que... La Gran Hermana es un proyecto que se espera, que realmente algunos decían, ¿por qué no está Claudia Andrea? Claudia Andrea, yo lo he escuchado a mi amiga también, pero también ella se tira los peos más arriba. Dijo, por ejemplo, ay, no me llamen, me llamaron de Arcángel, pero no voy a ir porque estoy muy ocupada. Me llamaron del Sur, pero no voy a ir porque estoy muy ocupada. Entonces, baby, no la llamen, pues está muy ocupada, ¿para qué la han llamado? Seguramente va a estar igual en Gran Hermana, va a entrar al final, pues, a la Claudia Andrea. Oye, buena. Samantha Dali también la invitaron. Samantha Dali también la invitaron. Y dijo que no. A la nueva versión. Oye, pero mira, inteligente la Samantha Dali. Oye, yo por este programa. Yo creo que fue buena respuesta. Fue buena respuesta, porque creo que la Samantha Darling en el 1, ella se ganó un espacio importante, y fue Samantha Darling en el 1, y creo que está bien como... Ahora, Yoji, tú dejar que, pasar. Para mí, sí, tú que... ¿Tenés encuesta? ¿Tenés encuesta de resultado? Tu favorita de la Gran Hermana. Con el primer lugar con un 46% Analí Fontaine, segundo lugar con un 22% Bianca Rinaldi, tercer lugar con un 20% La Tota, y en cuarto lugar Alexandria Facu con un 11. ¡Ay, la cual! ¿Cuánto? La Tota. ¡Un 11! Oye, igual bien. Oye, Analí, bien la Analí. Un aplauso, Bianca. Una pequeña tendencia estamos aquí reflejando de lo que puede generar. Lo que generar. Puede pasar ahí, general. Por supuesto, el tío Nayib iba a hacer una comedia con Analí Fontaine ahí. Gira. Ahora sí, señorito, ¿quién ganó la otra encuesta? ¿La Botota o Gustacho? Gustacho ganó. Más del 70%. Con esa cara, entonces el tío. Oye, la persona que quiere que yo eche a la biólogo de verdad me tiene asegurado. Pero no han depositado, con la boca para afuera. Eso mismo. A ver, leemos el chat. Léelo, espera, te voy a leer yo porque la Yoji no sabe leer. ¿Cómo sacar? No, eso no he podido. Ah, ya, ahí ya. Y de ahí vamos a comerciales, porque si no los oficiadores me están criticando. ¿Por qué se encallan al Yorgon? Ya, vamos a leer el... Mira. Vamos a leer el chat ahora. Vamos. Mira, dice, ¿por qué se encallan al Yorgon? Ya.
El Nando no echa al Yorgo porque le daña cuñado. Ya. Ya. Pinche Tota, pensando que iba a ver el total. Pinche. Ah, ya. Que se vaya el Yorgo. Nando, cuenta qué te hizo la Fernanda Newman. Y el fin de tu amistad con ella, para cerrar la historia. Claro, po. Echen al Yorgo, Bianca. No lo deposite. Que entre la Sullivan. Pésimo invitado. La Titi entra o no entra. Analí panelista. Que lea la Juan Escarcha. A mí me encantaría un poco, el Snoopy me tira un poco harto porque siento de que tira mucho veneno y ojalá todo lo que esperamos. Todos los colas cuando no está el presente. Ahora vamos a ver quién es el Snoopy. Pero deja hablar. Porque la Snoopy en algún momento tiene que dar la cara. Porque los haters que hacen, ay, fuera Yorgo, pues, echa el veneno para cualquier personaje. Se queda detrás de una foto sin perfil. Amiga, pero tú te enojas con eso. Yo no me enojo. Porque es que mira, se te nota. No, que yo vengo, para acá porque me cae bien la Nando, me cae bien tú. Mentira. De verdad. Pero porque te gusta, me encanta igual. El modelo porque, sí, por supuesto. Por... Analista. Ah, lo que... Puede ser de mi otro lado, siempre me sí, amigo. Sí, pero es que tú te la vas a para la buena. ¿Por qué la para allá? No le voy a ver. Yo no soy hater. Fuera Yorgo, Miquel Echeverría. Oh. Ah, no, Miquel es mi amiga y yo, se enojó porque recién la nombré, pero ella sabe que es mi amiga porque cuando estamos, nos encontramos los Oscar, nos decimos te quiero, yo hago arraso a la guatona, pero falsa la guatona porque después sí, me dice... Sí, yo saco a la Yogi también de pantalla si tú depositas, pero no por 5 lucas ni 10. Oh, yo la saco, no, a ver, plata es plata, sí, mi hijo. Y yo la voy a sacar. Si ofrecieron por el Yorgo 30. ¿Por cuánto? Oficial, no, que me hagan la oferta. Ahora espérate. Mira, para que tú veas que no. Oye, los maricones, hermano. Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡Ah! Oye, ah, ¡ya! Ah, ¡quiero polémica! Polémica. Señores. Vamos. ¡Ay, Snoopy! ¡Mamá, mamá! Yo estoy acá. ¡Chao, chao! Señoras y señores, esta semana vimos en redes sociales. Tenemos pantallazo de Rocker. Ya, hasta lo más retiro. Te lo voy a mandar. Allá, aquí yo. Bueno, primero vamos con los auspiciadores. ¿Te parece puedo hacer yo esta? ¿Qué cosa? No, pero este no, si tengo los auspiciadores grabados. Ah, ya. Sí. Vamos entonces con los auspiciadores. Vamos con los auspiciadores y se viene un escándalo. Te lo aseguro. Claro, pero espérate, ¿estás hablando del escándalo que estuviste hablando en el, cuando veníamos para acá? Sí, yo que vinimos para acá, con el que recibí amenazas, que no van a ser más amigos míos. Donde por supuesto está involucrada una amiga mía, donde tenemos descargo de transformistas consagradas. Quiero seguir viendo el yo. Pero antes vamos con los comerciales, señores. A bond. Ahí tenemos ¡Kim de Kim! ¡Que estamos nosotros! Una fiesta pulenta que se hace los días viernes en Fauto Discotec, donde antes ese viejo pelado me caía mal. Y un día conversé con él, me invitó un copete, y ahora el culiado me cae bien. Ahí vivo la publicidad y tengo que leer la weá porque yo la tenía aquí, si no el viejo pelado me va a meter. Espérate. Acá estamos. Atención, productoras a 3King-bajo. Ann está Ann-bajo Queen 23, está en Instagram. Dice fiestas Worthy y Rice. Bueno, a ver, amigo. Es una fiesta. Déjale. Cállate, chuche tu madre. Presenta. La ¡ah, la mierda! Sí, la gente va a entender. De nuevo. Que lo diga el Snoopy, venga. Ya, no puede. Fiesta. Vamos. Fiesta Worth Beer Later. Presenta este viernes 12 retención. Cosa, van a estar con retención de azúcar. De líquido. Anfitriones, Gogo, Salón Rojo, Cuarto Oscuro, Video Triple A, que o sea, para bajarse. Dos ambientes, dos DJ en vivos. Regalos, Show Central, Show Hot. Seis en vivo para que los culeros no se suban. Shot de whisky. Shot de whisky, toma. Lluvia dorada. Está donde hay preservativo para que culeen protegido. Solo nuestro Instagram, si se metan al Instagram, ya que al Instagram, al Instagram, escúchalo por favor.
Por favor, por favor, te amo, que auspiciador. Es que... No paga, pero mandó regalo. Atención. Amiga, lo puedo... ¡Cállate! Andrés King_Queen23 tienen 2x1. Así es que dijo el viejo pelado, me mandó un audio. A ver. Aparte de los regalos que hayas dado desde el shop, regala una entrada doble. Yo igual me voy a meter a chatear contigo cuando estén ahí en vivo. No te he visto, viejo pelado, ¿dónde estás, viejo maricón? Métete. La fiesta en vivo y tú... Ya, entonces ya. Una, tengo una fiesta, tengo una entrada doble para el día 12. Oye, de abril. Oye, escribir el canal eso. ¿Ah? ¿Qué dice? Lees igual que yo. ¡Qué bueno! Ahí está la diferencia de que una persona lee igual que estudia en la universidad a que estudió en un instituto. A ver. La igualdad ante todo, compañero. A ver, veamos cómo la lee la gente del blog. Cállate, fea, puñada, que es del blog. Oye, quiero decir, Nupi, Nupi en realidad no puede revelar su identidad porque... Es porque es hater, porque está entre nosotros. No, pero escucha, niña. Está entre nosotros. Porque ella, mire, ella, porque está entre nosotros. Sí. Pero porque obviamente su personaje es así. No es un personaje. Saludos para el Nupi también. Ya, vamos con la aprobación de tu crédito. Pero te tuvo que escribir, Yoyi, para que tú lo saludaras. A ver, no, ya. Yo le dejo, Yoyi. No, Yoyi, no, porque este auspiciador paga. Ah. Platita poca, pero segura. Ok. Es la madame que está de hombre. Está el auspicio ya en la pantalla. Pero mi amor, da el auspicio. Sí, pero... Calla. Atención. Aprobamos tu crédito. Dice esto. Aprobamos tu crédito hipotecario. Pago contra resultados, evaluación en 72 horas. Reunión preferencial. Requisitos. 6 meses de antigüedad laboral, que las tengo. No estar en mi comp, estoy cagado porque estoy por Falabella y de que me las callé. Tus cotizaciones continuas. Carga financiera a plan. Renta mínima 600. Yo soy Jorguito. Gano 500 y menos toda la hueá 400. No, de nada para atrás. Edad entre 21 y 59 años. Puedes poner atención que esto no es del lenguado. Es que llegó. Momento. Esto es entre edad 21 y 59 años. Esto dice así. El sueño de tu casa propia ya es posible gracias a tu casa con 2S.cl. Deja de pagar arriendo, rota culiá. Botota para ti, cómprate la casa. Cumple el sueño de tu casa propia. Contacta a tu casa con 2S, casa.cl o al fono WhatsApp más 569-4810-8728. Evaluación en 72 horas. Nuevamente el número porque él pagó. Más 569-4810-8728. Por supuesto, está con nosotros, como siempre, tucasa.cl. Botota, tú que has sido tan famosa, ¡compra la casa! ¡Ve a Julián! Ahora está en el... ¡Compra tu parcela! Ahora para que te quedes callada. Crédito Fontaine, crédito Parson. Los bueno, Fontaine, pues, si ya sabes. Crédito Fontaine. Si ya sabes. Pero una de las caras con la municipalidad. Pero crédito Parson, llanta para sacar departamentos donde tú nunca vas a pagar. Para fiarle moto a los dealers donde nunca vas a pagar. Para ir con pitutos a regiones con amigas donde también te pagan a ti y no le pagan a la amiga. Y por supuesto, te vas con la cara inocente a la quinta región. Tenemos Shanta Car Parson. Toma. Una tarjeta para elegir. Houston Parson. De verdad, la publicidad que acabamos de entregar, que fue una parte de nuestro auspiciador, es muy, muy, muy importante, certera. Es de verdad muy efectiva. Así lo agradezco. Llamen, por favor, a ese número quienes quieran adquirir un crédito hipotecario o adquirir su casa propia, porque de verdad, como decía Nando y toda la información, van a poder conseguirlo con un gran asesor financiero. Toma, está llamando el dinero. Hasta la vida. Ay, a mí. Anda, oye, quiero decir algo, mira, como llega información, ¿ah? Dime, ¿cuál es la información? Annalie Fontaine, Annalie Fontaine, se le olvidó también entregarnos el antecedente de que ella, mira, yo no sé si otras podrán, como bien diría, podrán, pero Annalie Fontaine, usted sabrá que entra con auspiciador propio el día jueves en el Gran Hermana. Como lo hacía la Samantha Darling. Y ella es auspiciada por Happy Sushi y va a regalar todos los jueves. ¿Qué va a regalar? ¿Qué va a regalar? Espérate, va a regalar tablas todos los jueves en el Gran Hermana. Así que Sushi Happy es el auspiciador hasta aquí oficial de Annalie Fontaine. Así que los jueves. Un aplauso, por supuesto, para Annalie Fontaine. Y quiero decirle a nuestros amigos de Marco Sushi. No, ahí te repito.
que ahora pueden volver, porque no está el Dani, está la Yoyi. Así que pueden auspiciar mi programa Mako Sushi. Oye, ya, vamos a hablar de él. Señor director, le voy a mandar el pantallazo. Pero si él lo dice en la nota. Ya. Cuenta todo. Esta semana salió, yo puedo esperar un poquito ahí. No, por supuesto, no es necesario. Sácame una cervecita, por favor. No está rentable. Ya, sácame una cervecita, por favor. A mí me encantaba. A mí no me puede llevar la soy administrador, no puede llevar la maleta. Oye. Cuidado, que quiero volver. Ay, no, mijita, ni por. Esa es la Oxmo que te da información. ¿Cuál es lo que te estoy diciendo? La Oxmo la amo. Yo la voy a arrastrar cuando ya la vea. Cambio el término, el tema la voto, está listo. Vamos a hablar, por supuesto, que esta semana Rocket publicó. Sí. Después de haber ido a Zeus en su lanzamiento, inauguración, el día martes, llegó a Moulin Rouge, donde se sintió pasado a llevar por una gran transformista, amiga mía personal, quiero decirlo, Janine Day. En el cual él redactó en Instagram, sí, es un tema que ellos tocaron en otro programa, pero aquí yo tengo prueba todo, por supuesto, porque mi guata un parrillero es exclusivo, perrita, ¿cachai? O sea, por favor. Donde puso de que él llegó, como que la Janine le dijo que él le dejara propina, recién había llegado, entonces para hacerse el rico dijo, no tengo en efectivo, tengo tarjeta. Mi amiga Diabla, dentro de su personaje como Raquel Argandoña, le dijo, perrito, aquí hay tarjeta, deposítame. Él le depositó, para hacerse la estupendo, 5,000 pesos. Luego publica y dice, no eres tan estupenda, la transformista le pagan, entonces, ¿por qué casi que le imponen que le paguen? Mm. Ahora él dice, yo me pongo en la situación de aquella gente que no tiene para dejar. Ahora, ¿cuánto a ti te importa del pueblo, amiga? Yo te puedo querer mucho, pero vos también soy de derecha. Así que él dio una nota aquí, él es capitalista. Y él, por supuesto, y está muy bien, porque yo soy de centro. Vamos con la nota de Rocker y después tiene se vienen otra. Fuertes declaraciones. Vamos con la nota y aquí sube el rating más. ¡Vamos, señor director! Bueno, de repente uno comenta situaciones que vive en la noche en el carrete. Pero no me arrepiento de haber puesto una historia que subí relacionada a lo que me pasó en el Moulin, la cual. Les cuento un poquito. Fui al Moulin y. Y antes de sentarme, antes de pedir un trago, llega la señora Janine Day pidiéndome como propina. Eso que pone, que piden siempre al final las transformistas, que es súper válido, que estoy de acuerdo. Siempre doy, me encanta el arte del transformismo, así que hay que apoyar. Pero encontré súper desubicado que yo fui a la terraza, no había visto el show, no había pedido un trago, no me había sentado y ya me estaba como poniendo, pidiendo propina. Y como casi obligando sentí, me sentí como casi obligado a darle, a mí no me agrada mucho la señora y le dije, solamente tengo tarjeta como para pedir un trago y después darle y mandó al garzón corriendo para que trajera la máquina y bueno, le hizo una propina, da lo mismo si lucas, 2 lucas, 5, 10, da lo mismo eso, es la manera como la piden. Y no es la primera vez que veo eso, de repente veo algunas transformistas que piden trago a los clientes como que lo obliga. Se ve feíto. No ensuciamos un poco eso, como que nos dan ganas de volver a ir al lugar. Y me sorprende que haya dicho, por ahí vi que dijo Janine Day, que yo había dicho que la admiraba, que por eso le di la propina. Yo no podría admirar a una persona tan desagradable, la verdad. Yo a ella una vez la invité a un programa. Porque el canal estaba como de acuerdo que la entrevistara, ella accedió, pero cuando supo que el canal, el programa era de la Yoyi, no quiso, me dijo, ustedes me deben las disculpas públicas por algo que se comentó, y lo encontré también desubicado, y entonces ahí como que ya se me cruzó un poco la Janine Day. Entonces comenté esa situación, no sé si están de acuerdo o no, pero es desagradable la situación que. Uy, concha mi madre. Salió Amá, también hay Amá, digo, ya estoy curado, voy a tomar la cervecita, escudo. Salud. Oye, y el Amá pusimos aquí en nuestra escenografía para puro hueón porque ni estaba en esa huevilla. Porque no podéis pararte. No hay un hecho al pico más tarde. Oye, ¡ah! Pero no me mandes el tema porque aquí va a quedar la cagada. Tengo un invitado que viene a destruir a la Roque. ¡Ah! Está ahí esperando en un momento más. Pero sin duda,
¿Y Rocket dice en sus palabras de que él llegó casi, de que también una transformista le diera un trago? No, de que le molesta la transformista, que también como que obligan a los clientes que le inviten un trago, sí, que le den trago. Que yo también es mi pensamiento. Ahora, yo tengo mi opinión, pero la voy a dar después de este video, porque hay una transformista que quiso hablar. ¿Se habrá ido en contra de Ian Day? ¿Se habrá ido en contra de Rocket? Vamos con el siguiente video. Una nueva artista que regresa al backstage. Vamos con Claudia Garzón. Como dijo que las transformistas teníamos un sueldo, pero cuando ustedes viajan, Roque, cuando tú viajas a Brasil, a Estados Unidos, como eres tan opulento, a las transformistas no les tiras dinero, no les das dinero. ¿Por qué aquí en Chile no se puede? ¿Es un pecado? No creo que no. Porque recuerdo cuando tú eras joven también te echaban billetes. Y hacías eso y mucho más. Te lo dice, la Garza. Quiero jugar con el diablo, con las transformistas. No son las obras antiguas. Usted sigue siendo el Rock. Uy, coche, después de haber vendido todos los audífonos, mi amiga Claudia Larson dio esas declaraciones. Pero a ver, usted, nosotros somos artistas, ahora también los hombres somos artistas. Yo soy la única aquí con 23 años. ¡Ah, qué pura! Estuvo Claudia Larson, donde también le recordó a Roque cuando él era gogo, cuando él fue gogo, mente antes, también le dejaban su platita y también le pedía al público. Ahora va a decir, va a desmentir que tampoco pidió. Bueno, eran tiempos pasados, si pidió o no pidió, no teníamos una grabación ahí para hacerlo en vivo. Hay gente que dice de que sí, que estuvo bien lo que dice Roque, también dice otra gente que estuvo mal lo de Ian Day, pero también dicen que también Roque pudo haberle dicho a ella simplemente, no te quiero dejar dinero, o sea, si tú dices, vengo recién llegando, claro, y alguien me pide dinero por un show que yo no he visto, yo soy libre de decir, ¿sabes? Pero qué? El Roque no le dijo nada a Janine en ese momento. En ese momento no, y después hizo la declaración. Ahora, lo que me da risa de Roque, que él dice, no vivo de la farándula porque esto para mí no es la vida todo. Fue a la inauguración de Zeus y hizo una publicación con la pulsera donde dijo de que presentó a Michel y explotó la pulsera. Ahora se quiere, y Michel, nos guste o no nos guste, es el animador de un reality, es un artista también del momento. Nos guste o no nos guste, es el anfitrión de un reality y que tiene es. ¿Me entiendes? Ahora lo que se tiene en contra de Janine Day. Ahora es verdad, lo hizo muy bien en la animación de Color TV ese día y yo sé que él se sintió realizado, porque si siempre fue un relleno de discoteca, ahora tiene un protagonismo donde tiene más visitas que su propio canal, disculpa Alejandro, pero ahora lo hizo más bien que su propio programa que tú lo apoyaste, esta guada del miedo, que ni con la... Pero no supera las visitas. ¿No supera las visitas? No, porque ahí así que no tiene. Un limoncito, ¡ay, qué mala! Ya, o sea, mira, ni siquiera superaste 2000 visitas. ¡Cómo! ¡Tira la otra! Pero sí lo hizo muy bien animado porque las cosas son como son. Lo hizo muy bien animado. Sí. ¿Qué opinas tú? Oye, ya, también sí. Dice de que tú le debes una disculpa a Janine Day. No, no, no dijo yo. Dijo la yo. Dijo el canal. La yo. No, el canal. ¿De quién era la familia? No, pero en el canal, dentro del contexto de un programa, que yo recuerdo muy bien esa situación, que fue cuando en el EQNT, en esos años, se habló de Janine Day en relación, si no me equivoco, a una cumbre cuando ella trató a las transformistas como de empanada de pino. ¿Se acuerdan un poco eso que sucedió en esa época? Retrofarándula. Y recuerdo que en el programa de QNT hablaron en torno a ese calificativo que la Janine hizo con respecto a las transformistas, bueno, empanada de pino. Bueno, como yo soy llora. Pero espérate. Habla. Y ahí fue... que claramente ella como que se molestó por lo que habían comentado quizás en el panel, que en ese entonces era la Alexandría. ¿Y tú crees que por eso te tomó la... tú dices que la Janine te tiene mal a ti? No, porque... No, porque no... ¿Porque como directora artística no te quería? No, porque nosotros... ¿Porque no te quería o no te quería? ¿Me dejas responderte? Respóndeme. Ya, ok. Porque nosotras mientras trabajamos, cuando yo estuve en Mulan, trabajamos y había absoluto respeto y todo. Ahora... ¡Aló! ¡Aló! ¿Ah? Menos mal que eran 5 minutos. Pero es que maraca, vos sois mi amiga y soy exclusiva, po. ¿No estáis trabajando hoy día? No, hoy día es mi día de descanso, po, fea culia. Oye, fea culia, ¿sabéis qué? Quiero preguntarte, ¿qué pasó con el Rocker? Porque, ¿sabéis qué? Usan tu imagen en otro programa donde tú no eres amigo de los dueños del programa
y hacen un en vivo. Entonces yo digo, yo soy amiga de esa fea culia. ¿Y cómo ella no me da una cuña a mí? Yo sé que la persona a lo mejor no te interesa. ¿Pero por qué conmigo no, amiga? No, pero si yo no le doy cuña a nadie, weón. ¿Pero qué pasó con la rocker, amiga? Nada. ¿Cómo que nada? Si la culia puso ahí de que casi vos la intimidaste, le pusiste una pistola para que te diera plata. Nada. A ella, mira, a ella lo que le gusta hacer es generar como todos ustedes. No, a ver, perrita, a vos también, así no queda para hablarme a mí. A mí me has visto a mí en cosas últimamente. Por supuesto, cuando nos palabreaste a nosotros en los premios de la cena. No, sí, yo sé, amiga. Sí, mira, yo lo encontré y en realidad yo encuentro, yo sé que tu personaje y todo, y tampoco siento falsa porque mis amigas son amigas, y a pesar de nuestras diferencias siempre el asunto ha estado. Pero, claro, yo siento que el sentido como aparente, o sea, decir, porque también tú le has dicho, sabes que no quiero dejar plata. Yo, como comenté, tú dijiste, por ejemplo, ya él dijo, no tengo efectivo, ya con tarjeta, le paso la máquina, bubo, ¿o no? Es que ya se hace la regia. No, pues si se hace la regia esa culia. La pobre y triste estúpida. Y estaban todas las regias, pues las gordas estaban. ¿Quién estaba? Las gordas, esta Javier. Estaba el Dani también, parece, en esa mesa. Y yo no lo ubico. ¿Qué mesa esta Julia? De verdad, yo no me sé los nombres, vieja. Pero a mí lo que me gusta que es como es cuando dice la Jano, yo peleo con perros grandes. Vos ni siquiera lameaste. Porque vos en lo que subieron a la historia, porque ayer en Del Lenguado, estoy diciendo, por supuesto pusieron como una historia que te grabaron en el Mulán donde estabas con la Sofía. Entonces tú dijiste, bueno, ¿quién es? Así como, no sé, o sea, ni siquiera dijiste algo más. No fue como, oye, ¿te podemos sacar una entrevista para el programa? Porque tú no eres amigo de ella. ¿Te quedaste dormida? ¿Qué salió de mí? Salió de ti en el programa donde tú te preguntaban del tema, entonces estaban grabándote y tú estabas con la Sofía Flúor. Entonces ahí te preguntaron sobre el tema, esta weá de las cosas que había dicho el Roque y te lo explicaron. Y tú dijiste, ay, aquí, que esta cosa. Entonces él también publicó como que no te admiraba, así como que desagradable, que te hacía tanto la rija y bueno, no eres Janine Day. ¿Estás durmiendo vos, fea culia, parece, ¿eh? ¿Ah? ¿Aló? Con audífono. Ah, está ahí con audífono, ya. Tenés que comprar el audífono a la Larson. Lo está vendiendo más barato. La Larson te defendió también, amiga. Oye, eso, pues así que bueno, pero eso yo quería saber porque como saliste en el en vivo, ¿ah? ¿Quién hace este lenguado? ¿Lo hace Juan Arellana? ¿Lo conoces? Al Juan Arellana, sí, pues. Ya, lo hace la Facur. Ya. ¿Quién es la Facur? Pero di, pues fea culia, lo hace la Taína. No sé, suponte, ahí no sé quién es la Taína. Ya. La Facur lo ubico. Ya, lo ubica ya. Y entonces, ¿y el Dani hace del lenguado? No, están todos esos cagados en la cabeza. Espérate, déjame cagar el sobrante y llamo al tiro. Espérate un poquito, amiga, espérate. Nunca supo la vieja mujer que estaba en vivo. Oye, echadme la chaqueta, un aplauso para Yanite. Nadie se atreve. O a ustedes les molesta y saben que la exclusiva siempre la tengo yo. Porque pero ¿sabéis qué? Te voy a decir una weá. Dime qué. Vos tampoco te atreves, pues weona, porque igual soy. Salamira, calladita, así con miedo, pues igual, po. Porque con la Yanin no soy de hablarle cosas en no, cuando yo. Espérate, mi chaqueta, ¿dónde está? Que digo la droga. Este. Salamira, chupapico. Sí, chupapico, y aquí y acá. No, porque lo que pasa es que. Mira, yo no dije nada en la opinión de la Yanin. Yo déjame decirte una cosa, amigo, porque quiero decir algo. Yo con la Yanin, yo personalmente no tengo ningún rollo. Ahora no somos amigas. A mí, en realidad, nos distancia quizás nuestras diferencias personales.
¿cachai? Yo tengo una línea mía y él tiene otra, pero somos compañeras artistas, hemos trabajado en el mismo local y siempre ha existido respeto, ¿ya? También estás siendo salamera porque tú dijiste que te echaban, que la vieja no te quería y todas las cosas. No estoy siendo salamera, estoy aclarando cosas que de repente la gente especula. Yo con ella estuve, obviamente quizás si yo no soy de su agrado, como ella tampoco es de mi agrado, ¿ya? Pero existe respeto. ¿Puedo hacer una encuesta? ¿A quién quiere más la gente? No, amiga, no estoy peleando. Son dos amigas diferentes. No tengo problema. Sí, la gente puede querer a quien quiere y se identifique con quien quiera. Yo, un ejemplo con Janine, nunca he tenido un problema de pelearnos de cosas así. Diferencias pudimos haber tenido en algún momento a raíz de las circunstancias, ya que voy a decir algo que nunca he dicho públicamente. Uh-huh. ¿Ya? Yo llegué a trabajar a Moulin Bar Santiago y a mí en Moulin Bar Santiago me fue tan bien y me estaba yendo tan bien que en un momento Luis Jara a mí me... ¿cómo se lo digo? Me dio el... No es el cargo. Pero la gente dice, la Yoyine respiraba mientras la Janine estaba al celular, porque la llamé, yo nunca le dije que iba a salir al aire. O sea, la vieja no es. Es que yo lo hago, es que ¿sabes por qué lo hago así? Porque esta otra está chanfuga para llamarla. Nico Fervoso es mi amiga, por favor, ¿para qué? Si la otra es mi amiga, sabe. Entonces, ahora, espérate, mira, déjame terminar lo que estaba diciendo. Y a mí me dio en Mulan la responsabilidad de ser directora artística de ahí del webeo. ¿Y qué pasa? Ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron los problemas. Pero, de verdad, yo recuerdo en el Mulan haber tenido solamente una diferencia con la Janine una noche. Nada más. Pero siempre existió mucho respeto del asunto de la plata. Con respecto a este caso en particular, del ¿cómo se llama? Del rocucha. De la rocucha y todo eso. Voy a decir algo. Yo creo que es súper bueno. Y yo como transformista agradezco que hoy día esté la instancia del aporte y de la cucha, porque de verdad eso ha permitido un incrementar el honorario de la transformista, que igual no es mucho lo que pagan de repente en algunos locales. Por eso yo agradezco mucho a que ustedes, el público, cada vez que van a un local, aportan, ¿ya? Ahora, dentro del contexto que sucedió esto con la Janine, y el Roque... Sí, amiga, porque lo decía. Yo no sé si el Roque llegó, ¿cachai? Y al tiro le pidieron, no, yo no sé cómo pudo haber sido. Que él se enteró, creo, puso en sus redes sociales lo que dice. Él llegó, claro, y pasó Janine Day y le pidió propina. Claro. Entonces le dijo, no tenemos un efectivo. Entonces le dijo, puede ser tarjeta o... Sí, no tengo solamente tarjeta. Que muchos clientes pagan con, lógico, con tarjeta. Entonces Janine le dijo, aquí tengo para tarjeta. Ahora, de la forma que haya sido o no haya sido, ya también se hizo hablando. También el Roque puede haber dicho, no he visto el show, no voy a dejar propina. O déjame ver un poquito y después claro, te doy. Ahora, yo quiero decir algo aquí, a lo tuyo. No digas que los locales donde no pagan buen sueldo... Porque no he dicho que no pagan buen sueldo. Bueno, pero... He dicho, no seas veleidosa. Dije que no son altos... Porque los... sabes lo que yo voy a decir, pero de ahí. Yo encuentro que está bien que pidan una cooperación. Sí, el cliente es libre de dejar o no dejar. Porque hay gente, yo fui guachachica y vivo algo cara con mi... 4.000 pesos para tomarme un Long Island que valía 3.500 y era así de grande, y para dejar los 500 pesos propina. Y con esa vuelta toda la noche, después me robaba los tragos en la discoteca como guacha chica. Si yo fuera un pub y llevo la plata justa, ¿me entiendes?, para una tabla, bueno, estamos el día de hoy porque también la economía está así. El problema es cuando la transformista le dice, ya, pues, maricón, déjalo, y mínimo 2.000 pesos, 5.000 pesos, eso es estupendo. Ay, invítala a la super, bueno, en el sentido, ese es el problema. Ya, pero si yo digo, me mando una relación, no, listo, ya, mi amor, pero no por eso, este maricón culo, o este maricón pobre, no. Toda la razón. Sí, toda la razón lo que dices. Yo también no lo comparto eso, pero también siento que esa actitud de la forma de pedir quizá la cucha va en desmedro de la misma cucha, porque la gente no da. Claro. Y de repente ha sucedido que cuando tú pides una cucha, ¿cachai? Y de repente eres empática con la gente. Quiero saber de repente te dan, pucha, 5, 10 lucas, una pura persona. O sea, entonces, en el Fine Nail le han dejado a la chiquilla 10 lucas por hacer un tema súper nuevo en las Pandoras. Y han habido 3 fines de semana que lo han dejado 10 lucas. Claro. Y gente que le dice, quiero estos temas y la chiquilla ya.
le doy 5,000 pesos porque me hago un tema. Claro. Si un huevo quiere escuchar un tema que no está en programado, libre, si tú quieres dar el libro y todo, y la chiquilla se lo reparten. ¿Sí? Bueno, vamos a leer qué dice el señor director. Pero estoy igual a favor de la Yanina en este caso, porque ella, obviamente como trabajadora, como artista, que pide la cucha, no vengas aquí porque yo no le chupo el pico a nadie. ¿Ah? Yo a la hora de tener que decir algo, lo digo. No soy falsa. Me cagó así y volví a decirlo. Esta es falsa. ¿Qué dice la gente? La misma Yanina le dijo. Para cábala. Me llamaste, eran 5 minutos, pero porque esta la iba a llamar, no en el programa, y cagándola la otra. Y si, bueno, ¿quién te lo reíste para que Julia? ¿Quién es mi amiga? ¿Quién es mi amiga? La Yanin de Itu. La Ivanka. Dice la gente, Usagi Kuro, sí, la cucha es una cooperación, va a ser una mesa. Tomatito dice, sí, es verdad, la tía Nantes sacó los billetes, se los pasó a la Yorgo y la otra fea desapareció, tal cual, nunca me trajo el sushi. El otro dice, dice Nando, hablarán de la demanda que le hizo Juan Escacha a la Godínez, esos zapatos de pastor, depositaste en Maraca Julián que anda yo sin coreanto, si voy a sacar a la Yoyo, pero deposita mínimo 30 lucas para sacar a la conchuzona de ya, pero a ver, ¿quién te está diciendo que me volvió el taque, el caco, lo vamos a hablar ya pronto, porque ya vamos a terminar, me tiene a uno de los maricones andando a mi casa. Haces caje, Nando, sí, depende, rico, si son cabros de 18, se habla. Ay, niña, la cacha te ayudó, no le tengo mal a la Juárez, mi amiga, no. Anécdota recuriada. Ahora voy a decir, ya listo Nando, jaja, y se volvió. Voy a decir lo siguiente. Roque, tengo una persona para ti que el día de hoy viene a hablar de ti, que te conoce desde tu principio. El Roque me mandó un mensaje delante, se lo mandó al productor, me mandó a mí, le mandó a la Yorgo, y que decía, hoy día vamos a ver si somos en realidad grandes amigos. Y lo voy a buscar aquí. Me dice, esa persona es mentirosa. Porque, ¿cómo se llama esto? Porque está Fabián, que siempre le tira mala onda. Entonces es fuerte tu programa, te manté la cuña y veré si somos amigos o no. Yo te quiero decir, ti, Rocker. Ti. La Rocker llama a todo el mundo porque yo le dije que iba a estar Fabito, que siempre le tira mierda en el chat. Pero Rocker, aunque tú me hayas dicho a mí que mi plata no me alcanza para llegar a fin de mes, te burlaste la muerte de mi pareja, yo no traje al Fabito, fue una broma que te hicimos. ¡En debe más! ¿Cómo dijo la otra? Oye, lo que le hicimos la broma, la Yorgo la llamó a la Rocky, le dije que la tenía acá. La otra hizo una publicación, vaya al Instagram antes que la borre, donde puso que lata que le dé pantalla gente y el maricón no lo había visto. Se dan cuenta que el rey de la farándula soy yo, Roque, tengo que decirte que nos tenía a todos, pero totalmente ahí. Manipulados. Tú nunca vieron nada, amiga. ¿Cómo te voy a hacer eso? Fea culiada, pero aunque me hayas sacado un cara a la 10 lucas que me prestaste, que yo no llego a fin de mes, la muerte de mis parejas, te hayas burlado de mí. Sí, yo no llego a fin de mes, pero vivo solo con mi sueldo. Ojalá tuviera a lo mejor una pareja que me ayudara a llegar a fin de mes. Una pareja. Un caco, una pareja que fuera empresaria y que a mí me pusiera una wea de calentura donde solamente se coloca una tela y yo gané plata. Te agarra el puro delivery. Pero por supuesto, entonces yo llego a mi fin de mes, pero yo te... Amiga, jamás te era una americana, así que Rocket, un beso para ti. ¡Falsa! ¡Falsa! Ya, vamos con la inauguración de Zeus. Desde no tenemos nota, este feo culiado fue para allá, entonces vamos a descontar la plata. No, son distintos, todos los artistas que han estado en distintos días. Sí, en distintos días. Bueno, Seudico Seupap Bar hizo su inauguración de martes a domingo, donde todos los días repartieron más de 730 entradas, donde ya no daban más porque estaban llenos. Lleno de gente robando. No, pero estaba lleno. Sí. Donde se hizo una inauguración donde también hay que felicitar, yo le he hecho la broma a Juan porque Juan hizo el del lenguado, pero que hay que decirlo porque Juan dio material, pues. El Juan dijo, no, no me invitaron, no que esto, porque la pareja que está aquí, a mí una pareja no me invitó, y dijo así, no, y yo no fui. ¿Cómo así? No, yo no fui, ya ustedes saben que yo soy picado, Y no, y cálmate. Y estoy todo el rato, entonces tú hablas de Zeus y yo estoy aquí. Bueno, y estuvimos en Zeus, y bueno, lamentablemente... Muchacho, lo explico, porque yo misma. No, entonces, y se empieza a calentar. Y se calienta. Y se le para el Usai. El programa no es solamente yo, porque hay un director, una producción, gracias a la producción que está acá.
Bueno, mi amiga no la invitaron al lanzamiento. También la gente, ¿a vos tampoco? La gente me preguntó, Nando, ¿a ti no te invitaron? Yo le dije no. Pero Nando, si la imán nadie la reconocía en Santiago cuando llegó a Dionisio y la Martillo dijo, necesito una madrina para ir esa noche a Atrevida y Patuda. Tú fuiste el que le dijiste, ahí está imán. Y la Martirio no conocía la trayectoria de imán. ¿Quién se lo dijo? Tú, Nando. Tú le diste pantalla en la final de tu concurso con Sale una Estrella en Dionisio. Tú, Nando, la llevaste a tu cumpleaños y no te invitó. Entonces yo le dije, no. Bueno, queda su pensamiento. Yo le mando un mensaje donde le deseé bien. La felicito por este nuevo proyecto donde tiene nuevas artistas y todo. Acá hay otra persona, Elizabeth, tampoco me invitaron. ¿Quién es? ¿Quién? Miquel Echeverría. A Miquel Echeverría no. Tampoco le invitaron. Y el Dani me dijo, ven, porque la invitación, había una invitación que decía, invitación para ti y tres personas más. Pero a Miquel lo invitaron, al Dani lo invitaron, o él fue como público lo invitaron. Y reservó él. No, lo invitaron y decía, para ti y tres personas más. Entonces yo te dije a ti, vamos, me dijiste esa madre. ¿Y eso donde dice, ya te invitaron? Por eso le dije, te acabo de decir, pues fea, Julia. No me caiga aquí a ponerte en mala porque vos sabés que te quiero. Mira, mala cacuña. Uno me la que a Juan. Mira. Yo te voy a decir lo siguiente. Felicito a Zeus Bar, por supuesto, porque es una nueva alternativa. En realidad, que se abra más bar. Sí. Yo lo encuentro estupendo. Amigos de Zeus Bar, hay gente que no se atreve a ir, que ustedes le mandaron la invitación. Que los pelaron igual. Dijeron primero que nada que le habían dado 5 canapés. Que le dieron 5 canapés y que encontraron horrible que al finalizar el show la pareja de imán haya pedido plata en una inauguración. Sacó unos tachos que lo mostró él mismo en un en vivo. Pero espera, estaba... ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? La gente comentó cuando estaba en un programa, salía en redes y decía, y yo lo vi, porque yo sí investigo. Entonces lo vi en la historia del Rocket y lo vi en otra historia donde... Al final del show sale la pareja de imán, ¿ya? Toma el escenario que se veía muy bien para que después no se quede cargado conmigo. Él, como dice Juan, todo lo que nosotros hablamos es lo que ustedes publican en las redes sociales. Nosotros solamente discutimos lo que ustedes han publicado. Entonces eso está publicado. Y se veía la pareja de imán decir, bueno, para que pasen así, nos dijo Cucha, una cortesía para la gente y había una weá así transparente, Krishna de Cardi. Y la Krishna así como, ¿cómo? Esto me entendí y no me acuerdo quién va. Ya, pero eso es el día de la inauguración. ¿El martes? El día martes. Le pidieron de al Roque propina. Y nuevamente al Roque le pidieron propina. Pero el Roque, como esa noche animó y lo hizo bien, claro que mi amiga dio. Pues bueno, ¿quién le va a doler si le hicieron favor a la maraca culiada? Ya, pero yo te voy a. Con respecto a ese punto, te voy a aclarar de que como yo estuve allá ya, el día de ayer. Eso es. ¿Ah? Ya está bien, te da trabajo, para. Sí, obvio. Trabajo. Y. Eso del pedir el aporte, que ellos le llaman cortesía, en otro lado le llaman cucha, ¿ya? Es en el momento después de terminado el espectáculo, en donde las artistas piden un aporte, como lo hacen en todos los locales. Ya, estamos bien. ¿Ya? Yo sé que tú estás ahí trabajando. No, yo te estoy respondiendo... Y te cuento bien. Te estoy respondiendo quiero decir, en relación a lo que si es. Tú vas a hacer si tú vas a hacer una inauguración. Donde dice la gente, porque tú dijiste, la cucha la piden en locales que no pagan muy bien. Quiere decir que no pagan bien. Entonces, no he dicho eso, Nando Ruiz. Dije que los honorarios de las transformistas no son tan elevados como para, en el fondo, no considerar que la cucha bueno, es bueno, yo encuentro es esta opinión, y no porque no me hayan invitado, simplemente, en una inauguración, yo creo que está de más pedir la cucha. Porque si la gente dice que los artistas son bien pagados y son los mejores pagados de todo Bombero Núñez, ¿cómo ¿pero quién dijo eso que voy a terminar? Es el comentario de la misma gente que ustedes invitaron, que son panelistas de otros programas, que ustedes invitaron. Porque yo estoy comentando lo que un panelista comentó, que me lo dijo en forma personal. Ya, pero ¿qué panelista? Para dar crédito. Porque estáis diciendo algo que involucra igual un local, que involucra igual una credibilidad de... Entonces, si estás diciendo algo, di quién es esa persona. Yo sé que no eran, por eso te lo pregunto. Bueno, entonces veo las imágenes y veo a la persona pidiendo, o sea, diciendo que van a pedir para mí en una en una inauguración, creo que está, que no está. Porque se supone que tú das una invitación, o sea, una cortesía, también sí. Si un canapé, lo que sea, es una cortesía sí. Y se agradece. Sí. Pero por supuesto en un local donde los mejores pagos y todo el asunto, tú terminas. Y pidiendo para mí no me parece. Pero amigo, cuando... Es contradictorio. No, amigo, ¿por qué? Es contradictorio porque yo digo, aquí la transformista sí se les paga bien. Ya, pero ¿qué pasa a pasar la cucha? ¿Quién dice eso? ¿Cómo que no? Que se les paga bien.
¿Quién dijo eso? No, para entender lo que no estoy entendiendo. Ay, ya se la voló. No, no, no. No estoy entendiendo. ¿Quién dice Alejandro Chávez? Alejandro. No, yo... ¿No sabes? Que no quiero hablar. ¡Ay! No, no entiendo. ¿Tú te vas a quedar estable ahí? Hay artistas que no quedaron muy conformes con la invitación de ellos. Hay artistas que no quedaron muy conformes con la invitación. Yo y ese también, que se imparte la lengua. No, 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 no. Yo la imagen también la quiero. ¿Y a, por qué no quedaron conformes con la invitación? ¿Te desapareciste todo el rato? Escribió el Roque. ¿Qué escribió? Oye. Mándame la cuenta rondando para darte mi tu propina. Pero deja sentarme primero y tomarme un trago. Vaya. Tal cual, pero amiga, jamás te fui desleal para que veas que la lealtad contigo sí es. Porque digan lo que digan de mí, yo a vos te quiero, maricón. Te puedo guiar todo el programa, pero jamás te haría una mariconada de invitar a alguien que te tiene mala, por mucho rating que yo quiera, para hacerte en contra tuya. Por eso yo te enseñé con esta cosa así sin querer y todos se prestaron para el huevo porque la Cacho no sabía y le dije. Porque yo quiero enseñar, por supuesto, de que aquí podemos hacer farándula, pero cuando hay lealtad, yo soy leal con quienes son. Y el día de hoy tocamos tu tema con la Yanin habló, tú hablaste, hablaron las dos partes. Para ella, si tú no existes, para ella, no existe, es tu opinión. ¿Me entiendes? Pero yo separo las cosas, sea como sea, soy el rey de la farándula. Oye, ¿cómo? Oye, ¿qué pasó con el taco? En relación al, a lo que estábamos hablando. ¡Que llore la Nando! A lo que estábamos hablando. Voy a llorar, porque no me acudía. ¡Habla! Yo creo que es bueno que. Bueno, para aclararlo, lo que tú estabas diciendo con respecto a lo del franquito y todo, es el momento de la propina nomás que se, da, se pide. Pero yo creo que los tratos comerciales igual son con cada una, entonces yo ahí no sé el Alejandro que le puede estar diciendo que pueda estar o conforme o desconforme con el trato que pueda haber hecho. Cada uno asegura cada, su chance. Cada una, si la pari cobró claro. 50 y hay transformistas que fueron por 30, es su problema. Si la Yoyi cobró 50 y hay transformistas que le pagaron 30, es su problema. Si a la Yoyi a la pari le pagaron 50 y a otra le pagaron 20, es su problema. Y ahí quedaste en negra. Pa, para, pa. O sea, no te pagan tan mal cuánto que te paguen 100 mil para que no más se escucha. No, ¿qué pasó con el calle y el toro? Yo, mira, yo no me quejo de los locales donde trabajo porque no me quejo. Cada uno negocia como negocia. Vas a llegar donde mí. Pero tú sabes, tú vas sabes. Vas a llegar donde mí. Tú sabes que me. Eres falsa. Yo. Pero, ¿qué de cajón? Pero, perdón, que te vos. No. ¿Te gusta a ti como artista estar presente en un local donde se pasa la gusta? ¿Estás de acuerdo? ¿Nos gusta hacer la marca de sí, obvio. Ya. Sí. Segunda pregunta. Dentro del local hay un programa donde sí están formistas. ¡Aló! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás llamando? Te estoy llamando. Ah, te molesta, maraca culé. ¿No te gusta la farándula? Cuando uno es de farándula siempre no, va a llamar. Te estoy viendo, así que dime. Ah, me estás viendo. Ah, estás enojada, te he tirado miedo, no, alguna cosa. ¿Ah? No, la Yoyi me dijo, llama al Juan para preguntarle en vivo y no me vas a negar en pantalla. Yoyi, porque ella quería saber si acaso tú la extrañabas o no. La verdad, amiga. No, ella me dijo hoy día a la tarde que ella me extrañaba a mí. Mira, falsa concha de tu madre, te vais cagando en mi programa. Sigue. Y ahí... Eso me dijo en la tarde, ella me habló para ver si acaso yo iba a ir a su cumpleaños. Yo voy a hacer directo y tengo el pantallazo también, donde ella me dijo que ella me extrañaba a mí y que ella le gustaría que yo estuviera al lado para que nuevamente se separara. Mira, concha. Ah, no, pero ya, mira. Me voy a tirar la otra falsaba, otra falsaba, otra falsaba. Mándame los pantallazos. Mira la Yoyi cómo está. ¿Ah? Yo, oye, Juan. ¿Te molestó que no te invitaran? A mí tampoco me invitaron a la inauguración de Zeus. No, pues si vuelvo e insisto, comprendo lo que hizo ella porque prefiero al amigo que a un canal de YouTube. Ya. Pero bueno, pero a mí tampoco me invitaron, amiga. Tú sabes que cuenta con Farinella, aunque no te gusten las pizzas de ahí, te gusten las del Mulán, aunque tu pareja me hueve por el vino que le tomé. Yo sé que tú me dices que ahí no había problema grabar en programa, pero movías la losa para que yo me fuera pronto. Pero yo te quiero, amiga. Tú sabes, porque la gente me dice que yo soy malagradecido contigo, tú sabes que te quiero, amiga. Ya. Yeah. Ahora, si la Dani... Oye, piénsalo que la Dani ha sido leal contigo. La Facur, podía echarla en 2 semanas más, no te aporta. ¿Ya? Porque nadie es indispensable, menos para el rey, te lo está bajando. Ya, amiga, te quiero. Bueno, cuídate.
seguiré viendo tu programa, chao. Ya, amiguita, chao, te quiero, chao. ¿Viste? Que no tengo problema con la Juan. Oye, un aplauso. La gente que nos mostrita todo el cuello que está cochino. Déjenme igual, déjenme recuñar. Yo quiero agradecer al público que hemos bajado las 300 personas. Es un público fiel. Yo estaba nervioso y quiero decirlo muy en serio. Cuando uno dice soy el rey de la farándula, dicen que egocéntrico. Yo agradezco este momento que estoy pasando, ¿me entiendes? Y lo agradezco, pero también hay miedo porque cuando yo no llegue a las 300 o llegue a 100, me van a decir, viste, el Nando ya no marca. Y llegó el momento de despedir, ¿no? Pero yo creo, primero que nada, porque voy a despedirme con unas palabras. El Ángel Toro no quiso, lo fue invitado al programa y no quiso venir. Se le ofreció también ir a hacer una nota. Se le ofreció una nota y no. Vamos a hablar, antes que terminemos, de felicitar a Lisanta Recabarri, que fue la ganadora de estos shows, donde por supuesto yo puse empáticamente, porque es hombre, igual que yo, casi hombre. Ángel Toro lo apoyé, ganó Lisanta Recabarri, Ángel Toro segundo lugar y la Jade tercer lugar. Con baja votación en todo el público, en Puerta. Había poca gente. Había poca gente. De Puerta, entonces. En la final. Había poca gente en una final, quiere decir de que aunque sea con el cambio, porque igual subieron un poco más las visitas, con Canal Éxodo. No, espérame, no tantas, pero subió. El Canal Éxodo le puso, a vos puede haber puesto todo lo que quiso el color. Pero subió un poco, pero no llegó a lo que he llegado. O sea, perdón que lo diga, y no porque sea mi jefe, la atrevida y patuda, en una semana marca 6.000 reproducciones para hacer un pack de las cuatro mesas, dijo la Ocha. Lo que digan, pero eso marca. ¿Qué? ¿Cachai? La Casa de las Flores, cuando tenía su paté, tampoco dio. Muy largos. Ah, muy largo. Entonces, ahora hoy día se supone que venía la Baby porque Vladimir me lo había pedido. No se pudo dar porque iba a hablar del nuevo programa. Un saludo para Ramón, estamos tocando el tema. Te agradezco, por supuesto, siempre la buena onda. ¿Viste que es mentirosa la Ivanka? La Ivanka me dijo, quiero hablar esto. La Ivanka me dijo a mí que ella quería faltar los días viernes. O sea, si podíamos negociar para que se fuera a mitad. La Ivanka de Lorenzo es parte de mi elenco. Yo la considero mi amiga hasta una semana atrás. Entonces me enteré algunas cosas. El comunicado no era para la misma, era para ella. Porque lo dijeron el del lenguado. Y me dijo que no partía este viernes, de que estaba en conversación. ¿Qué dijeron quizá... el lenguado? O sea, leyeron como los cortitos. Ah, entonces yo puse una publicación donde yo puse los santos y todo, si era para ella. Y ya lo conversé con ella, un tema personal, porque sigue siendo mi amiga. Entonces yo le dije, bueno, dicen que están inventando. O sea, yo hablé con mi director, que estaba ahí, y hablé con Ramón, el administrador, y me dijo, parte esta semana, ella me dijo no. ¿Para qué va la mentira? No sé. Ella sigue siendo parte de Farinelli. Cuando se quiera ir, bien. Si se quiere quedar, bien. Ella va a abrir un local en Constitución. Que le vaya bien. Porque la Ivanka. ¿Un local? Va a abrir un local en Constitución. Pero un local como un local. Un bar. Un bar. Restaurante. Bien. Con dos pisos. Estupendo. Donde hay mucha plata invertida. ¿Me entregó la tarjeta cuando fue la final de Beso de Queen de Dinero? ¿Te entregó la tarjeta? Para cuando ella lo abriera. Para cuánto yo la viera. O sea, ¿viste? ¿La tarjeta de qué? ¿Qué es? Sí, cuando sale el logo, el nombre del lugar. Salió la tarjeta del logo, ¿viste? Que son cosas que a mí tampoco me han dicho. Después dice que yo me enojo porque me pasó rollo. ¿Y cómo se va a llamar? Espérate, porque la droga, porque todo. Esas son cosas que yo tomo como de lealtad. Porque si yo tomo el té contigo en tu casa, tú tienes una confianza conmigo. Se supone que podemos conversar cosas. Si yo me entero como esta cosa que me acabo de enterar aquí en el programa, como lo otro que me enteré, me duele. Sí, porque yo soy un conche su madre, porque a mí me interesa la lealtad. Y yo he sido leal un poco como fue esta Juliá, que te metió en el QNT, después te metió en la Casa de las Flores. Alegaste la plata, te metí al Farinelli, soy un gran aporte y me ocultáis weá, maricón reculeado. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Pero yo puedo ser muy centro-derecha, pero ni perdón ni olvido, para esta guasa yo soy de izquierda. Que te quede claro. Y vos sois bien falsa invitarla a tu cumpleaños después de decir que Levante es falsa contigo. ¡Cállate con no, chico, maricón! Después de decir que la Facura es falsa contigo, la invitás a tu cumpleaños. ¡Maricón, payaso falso! Se están dando un festín contigo. ¡Sí, me encanta! El 12, el cumpleaños de la Yoyi es este viernes 12, sí, en la Casa de las Flores, sí, donde sí se va a poner música porque hay permiso, donde por supuesto voy a ir porque mi jefe me dejó ir. Sí. Me dijo, pero la quiso decir 15 minutos. ¿Cómo te dijo? 15 minutos nomás. Voy a estar. Entonces sí, va a estar la, su amiga que le invitó a la Ivanka, después que está la pela, la otra la pela esta, y después me dice, ¿por qué invitáis a la Yoyi? Y esta me dice, ¿por qué te colina? No, 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 no. Oye, no.
Soy tan falsa, pobreza. No me dejes de fuerza que la falta de ojo negro vuelve los pantallazos y puede ser que tampoco estés conmigo la próxima semana. ¡Ah! Ni tampoco en el lenguaje que vuelve a QNT. Bueno, pasa oye, la no, publicidad de tu cumpleaños. Sí, lo que... lo... pasa la publicidad de tu cumpleaños. Ya, hoy la hoja. Sí, está muy bueno. ¿Qué dice la espalda de Julia? ¿Pero qué tengo piñe si me va bien? Oye, yo no soy de bueno, el día viernes, primero quiero decir, no, el día pasa jueves, aviso. Ya no, no me interesa, pasa. Ah, sí, tienes razón. Que no te estoy pagando. Tampoco el lenguaje te pagaba, papá. Oye, el día jueves 11, el jueves de esta semana, en contramano vamos a dar inicio a. Va a ser como Juan y la Facu cuando no le interesa el tema. Ya. Habla. Ok. El día jueves 11, en contramano, vamos a dar inicio al reality Soy Cantante. Se viene muy, muy, muy bueno. Ya están todos los participantes de la 8 y media para que vayan a contramanos el jueves, hagan sus reservas y obviamente a disfrutar de un programa muy entretenido con grandes invitados. Eso es el día jueves. Y el día viernes, al otro día, voy a celebrar los 12 años de trayectoria de... artística en la Casa de las Flores el viernes 12 desde las 8 y media de la tarde para que vayan igual muchos artistas, animadores. Hay un programa muy 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 bueno, muy entretenido para que vayan, pero sí les pido que los que estén interesados en ir, ¿ah? Que no sea falsa. Que no sea. No, me importa, que me importa. ¿Quién te llegó? ¿Me amenaza? No, espérate. Ver, y el Alejandro me da miedo. Pero espérate, porque... deja que pase el aviso. Ya, déjame pasar el aviso. Que me dispare. ¿Por qué pone una cara? Ah, me pone maricón. Ya, calla, me tenés histérica. Oye. El día viernes, si ustedes quieren ir a celebrar conmigo a la Casa de las Flores, por favor escríbanme al Instagram yoyi.oficial para hacer su reserva, porque de verdad hay varias reservas ya y queremos que todos estén cómodamente sentados en la Casa de las Flores. Así que de verdad los invito este viernes a acompañarme y a pasarlo muy bien con muchos artistas. Va a estar esta, va a estar Alejandro, va a estar Tevi, va a estar el Gata, va a estar el Juan. Esta leal con vos, Cochua. Así que no tenga la factura que dio en el chat, dile que no sirve. ¿Qué escribió la factura? A ver, fue tal que me dice la Juan. Acá está, sí, Alexa Show TV. Saludos, que yo esté recubierta en plástico no quiere decir que sea falsa. Falsa. Y yo dije eso en este programa, que estaba recubierta en plástico, o se está hueviando ella. Que esos chistes los guarde para su rutina para que se renueve. Oye, dime. Tenemos un mensaje a tu jefe. ¿Quién es mi jefe? Alejandro Báez. ¿Me va a demandar? Está hablando Nando Ruiz, no Fernando Muñoz con el que está hecho con. Ya cállate, esta se pone nervioso al tiro. Pregúntale a Nando Ruiz a quién le pidió permiso para el viernes para ir al cumpleaños de la Yoyi, porque a mí no me ha dicho nada, así que no esté diciendo que va a ir al cumpleaños. Lo vi, Alejandro, falsa, no me hagas decir lo que tú me dijiste a las 8, a ver cuando yo te dije que quería hacer el programa ya. Ahora, jefe. Jefe. No voy a decir jefe porque eso me implica dentro de mi contrato de la mil cláusulas que te convienen a ti como empresario, emperador, porque nosotros el pueblo siempre vamos a cagar, y deposítame los faltantes de mi sueldo, por favor, querido jefe. Si tú estabas con unos tragos de más y yo te lo comenté y no te recuerdas, no es un problema. Es un problema. Es un problema. No es mi problem. No es un problema. Ya, jefe, te quiero, deposítame lo que falta, por favor, porque estamos bien. Y te pasé la publicidad de tu programa sin poner plata, nada. Yo quiero hablar del aniversario de Farinelli porque es el jueves 18. Ah. De corazón quiero decirle que vayan. Farinelli va a remodelar. El Jano es como los maridos que hay que hipnotizarlo para sacarle un billete. Yo ya le mandé un mensaje para que le mande la plata el cumpleaños de Alejandro Báez, o sea, del Alejandro de acá, por si puedo, Santibáñez. Pero tenemos remodelación. Vamos a remodelar la terraza de Farinelli porque nosotros sí tenemos terraza. Hablando de otra terraza, nosotros tenemos terraza. No tenemos con seis mesas, no tenemos terraza. Adentro se va a remodelar. Ya. ¿Me entiendes? Nuevamente, entonces, vamos a tener un aniversario jueves 18 con grandes artistas e invitadas que ustedes nunca pensaron ver. Vienen gays que han estado en reality que ustedes pensaron que no van a ver el Farinelli, lo van a ver. Porque la tía Nando la quiere. Mua, mua, mua. Jueves 18. Yo voy a invitar a todo el mundo porque quiero que todos vayan a mi casa. No soy el dueño, pero yo soy el rostro de Farinelli. Y estoy sacando adelante un bar que lo dejaron abajo. Porque la primera administración no tenía arriba. Y ahora estamos subiendo gracias a la Pari, la Joy y la Larson. La Ivana, que sea falsa, la Irus. Y todos aquellos que la TAIS, todos los que aportan a la Farinelli Divas, jueves 18, el aniversario. Sí. ¿Hablamos todos, señor director?
faltó Facundo Montón. Dijiste que iba a defender a tu amiga Godine. ¿En serio? Hay una demanda que le hizo Juan Orellana a la Godínez. No puedo decir su nombre porque me pueden demandar. Y yo diría, no quiero tener demanda. Roque, estoy esperando el depósito mínimo por la alerta que tuve contigo, perrita. Me hace falta para llegar a fin de mes y pagarle, por favor. Aparte de esto, la Godínez, el Juan Orellana puso, o sea, hubo un palabreo cuando Juan Orellana fue a la casa de Caco ese día de la discusión. Entonces, la Godínez como que había mandado un mensaje así como que era falsa, que no le creo, o sea, que como burlándose. Como burlándose. Juan Orellana puso, yo lo hago de corazón, a mí no me gusta la farándula. Y por detrás venía con la cámara. ¡No! A los CQC. No quiero que duden. No quiero que duden de la credibilidad de mi amiga Juan Orellana. Pero la Godínez... Pero voy a dar la razón a ella por puro llevarte la contra vos, maraca Juliana. Quiero agradecer. Antes que todo, quiero decir esto. Gracias, por supuesto, a Toro Cruising House. Así es, por estar con nosotros en los auspiciadores. WhatsApp más 569-7621-3247. Y en Instagram está en toro-cl. Sí. También a los amigos de King. King and Queen. King and Queen. Fiesta el 12 de febrero, una fiesta degenerada. Cuando dicen una wea, van a chupar pico. Eso va a pasar el 12 de febrero allá en Fausto. Van al Faenera y se toman un copete. Si van donde me quieren echar allá, yo les doy ticket para que echen liberado. Bueno. O dos por un, por supuesto, porque son auspiciadores. No pagan, pero si van a Faenera. Si van a Faenera. Te dan un cupón. Un ticket, por supuesto, con maraca curia. También tenemos el otro auspiciador, que es la casa hipotecaria. Tiene la, a ver, ¿cómo se llama la wea? Ah, no, ¿cómo? El proyecto. No, está pagando, está pagando. Crédito hipotecario. Crédito hipotecario. Soy de tu casa propia y es posible gracias a tu casa con 2S.cl. Deja de pagar arriendo, botota, y cumple tu sueño, compra tu casa. Casa.cl. Así es, WhatsApp 569-48-108728. En 72 horas te evaluamos. Ten tu casa, como la tiene la Luz Violeta, como la tiene la Cristian Santander, como la tiene la Colette Fabre. Ten tu casa como la tiene la Nando Ruiz. Y no arrientes. Ten tu casa como le tiene la Yoyi. Oye, parece que en otro programa. Mira. La Godine me está haciendo bien. ¡Apóyame, amiga! ¿Cuánta gente tengo? 300 y la Julia, ¿cuánto? No me ganan. 40, qué pobreza, tuve todos los lunes descansando en mi casa así, masturbándome, chupando el pico y no me ganan. Yo quiero así decir lo siguiente. Yo luego vengo para acá para agradecerlo, para hablar lo justo y necesario, por favor. Obvio. Porque voy a despedirme con un escándalo. No es tanto para sentarse, venga para acá, se sienta. Pero no me estás incluyendo el escándalo. Sí, señor director, porque... No, se lo voy a ocupar, pero espérate. No te la hago. Espérenme, viene la declaración de Nando Bombalé. Quiero agradecerte, Yorgo, y gracias con nosotros. Gracias. Para mí es un encanto comunicarme con la gente, con ustedes y compartir. A pesar que la gente no es un canto para ellos, pero sí, por supuesto, no, decirle. No, obvio, no es mi público. Eres un buen amigo porque defiendas la botota. Y también amigo tuyo. Viendo contra y bien también. ¿Y amigo el Dani? También. Págale las 30 lucas. No, pero ella sabe. Pero fue por votar por ella, ella sabe. Pero yo le muchas gracias por la buena onda. No, yo agradecerle a usted, al señor director. O sea, me dio a entender de que viva, le pidió una plata prestada, le dijo, no tengo plata, voy a apoyarte, entonces... Anda a apoyarme, y me decía, yo... Y yo te paso plata. Entonces se tomaba la plata y yo se la cobra. Eso es lo que dijo Yorgo, amigo Dani. Gracias, pero Yorgo. De todas maneras, está bien. Pero agradezco la instancia, que Regio está en el primer capítulo de Parrilleros... Sí, no era el invitado indicado, pero bueno, salvando. No, yo finalmente, yo sé que soy el indicado, porque después mi gente me va a ver en el link y ahí van a ver buenos comentarios. Este público yo le agradezco, un besito al Snoopy, a todo el público. Pero mi mala con el Snoopy, ni siquiera el Snoopy o no. Oye, y la gente fue cagada y yo voy a decir... Agradecerle a la Yoyi por su simpatía siempre. ¿Y por qué si no quería que te invitara? ¿Por qué te da la gracia a la Yoyi no quería que te invitara? No, sí, yo lo sé. Mentira, mentira. ¿Ah? No vi que vos soy... tiro todo. No, la Yoyi te defendió allá también en el... No, pero no con el plátano. Oye, un saludito a toda la gente. Así que Regio está en este primer capítulo de Guatones Parrilleros. Guatón Parrillero, perdón. Guatón Parrillero. Sí. Oye, la gente donó solamente 10 mil pesos. De verdad, estoy decepcionado.
Yo escucho que ya no te mojaste tanto el culo como tarde. Ah, no, sí, ya por la Yanin, ya. Este weón ya, mijita, mucha pantalla, mucha gracias. No, pero la Yanin no te di idea. Gracias a los dueños de casa, que no puedo decir dónde, por supuesto. Alejandro Santibáñez, te doy las gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Sí. Voy a decir algo. Pero espérate, déjame agradecer a Alejandro, por supuesto. Ah, por supuesto. Va a ser una puerta nuestra, volvimos con una zona de sonografía. Nunca usé la rueda ya, pero voy a terminar para hacerme un descargo súper importante de algo que me está pasando, con pruebas que lo tengo aquí. Yoyi, te quiero agradecer la lealtad, la amistad. Sí. Y voy a hablar muy seriamente. Si hay cosas que pasan, tu concurso lo llevaste contra mano, nosotros lo conversamos tomándonos un café, almorzando donde ella me invitó, por supuesto, me llenó el estómago para matarme el fuego en el ojo, pero me invitó. Me lo dijo. La Julia no puede leer. La Julia me dijo una invitación a comer, me puso el pico en el ojo. Y él no puede pasar de modelo. Ah, debe estar casado ahora. No, es el único soltero. Ya, entonces, yo te quiero agradecer porque preferiste estar. Mira, no es preferir. Yo siempre, después de Claudio Reyes, que es mi gran dupla, con el Dani lo hice muy bien y se lo agradezco. El Tevi también estuvo en mi programa. Todos los artistas que han pasado. Pero contigo también me siento cómodo y la gente dice, me gusta porque la agarré para el huevo, esta me agarra para el huevo, pero sabes que entre, no agarran para el huevo. Sí. Así que muchas gracias, Yoyi, por estar conmigo. Ah, bueno. ¡Fai! Oye, yo quiero decirle algo a ti. ¿A quién? Juan Orellana. ¡Chan, chan! Pon más atención, Juan Orellana. ¿Es verdad lo que te escribí? Sí. ¡Ah, lo extrañaba ahí! No, espera, no, calla. Ay, este está como huevo en la Cassandra, en mi programa. Dice, yo le escribí a Juan Orellana, público presente, le dije, sí. Ya, habla, pues habla. Yo te calentaba, le puse. Y efecto de eso, se te paraba la pichulita en vivo y en directo, ahí en el deslenguado. Ah, guay. Y todo el público era testigo de ese bulto de Juan Orellana, que se erectaba en vivo y en directo. ¿Ah? Juan Orellana, la que tienes ahora, te calienta como yo. ¿Quién? ¡Ah! ¡Ay, tú te quieres decir que tú la calentabas en la facu! ¡Ay, pero quién se va a calentar con la facu! Cuando era de esto, sí, pero ahora no, niña. Hasta no, mi bello. Oye, de verdad, es que con el Juan, como va a estar en mi cumpleaños, va a animar igual un blog y todo. De verdad, yo lo quiero mucho a él, nos queremos. ¿Qué pasa, Dayanín, con la cucha? Nos queremos mucho, le deseamos todo el éxito a Éxodo, a todo el panel, a la Facuri igual, a todo. Es hueveo esto y de verdad la idea es pasarlo bien y que se entretengan, obviamente, los días lunes. Si quieres irte, ándate, pero jamás caería tan bajo como traer a la Facuri que no me va a marcar. Oye, viernes y sábado. Viernes y sábado tenemos a Toro Cruz, sí. House, contactos al más 569-7621-3247 y al 569-9199-8667 en Instagram, toros-cl. Mira, no les voy a decir dónde está. Tienen que mandar un WhatsApp, porque la web el fin de semana dura hasta después de las 6 de la mañana. Y yo, como tengo que pasar muy bien el aviso, pero espérate, ¿qué dijo el dueño? Sí. El dueño, perdón, disculpa, dijo el dueño. ¿Ah? Viernes 2x1. Viernes 2x1. Bueno, el viernes 2x1, mándenlo en WhatsApp, cochina culia, mándenlo. Olimpo está, me deben los hombres para la otra semana, porque ya iba a haber pichuna para el spa y no hubo nada, me lo deben. Pero todos, por supuesto, -cl está en Instagram, estoy con la luz incandilada. 2x1 el viernes y funciona hasta después, hasta las 8 de la mañana. Entonces, la tía Nando, después de estar en él, no se va a pegar tanto ñacuñacu, va a llegar acá, por supuesto, va a llegar. No voy a pagar la extra porque ahora son auspiciadores. Voy a entrar con... del local. Soy el rostro, no, porque esta es la que trae con el trato. Si no lo chupáis, ya lo chuparé yo. Vamos al trato, voy a ver con Doctra y voy a venir a ver qué es lo que pasó acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Y qué es lo que...? Ay, Leo, por favor, mi amiga la Leo y no eres tú. La Leo le dijo, la Leo se sintió con la Yoyi. ¿Viste que Nando puso en la historia que estoy con mi amiga Yoyi y el Leo? Nunca me dijo que no. ¡No! ¡Eres mi amiga! Pero me va a despedir. Me voy a despedir allá, gracias Alejandro, gracias a toda la gente, no se bañen, voy a hacer un descargo, voy acá. Un saludo a la mía de Dios que volvió ahí. Un saludo para la mía de Dios, por supuesto que quiere que la invita a Fainelli, pero no la voy a invitar. Oye, vuelve para acá.
al otro set, allá. Pásame la cerveza, por favor. Ya, tome la cerveza. Por favor, que no te hagan la artista que quiere la constructora. Oye, ¿me puedo poner ahí en ese set igual? No, yo hoy está. No te acordás, ven. Sí, pero voy a quedar negra con lo que hoy voy a decir. Oye, un aplauso para este set. No, un aplauso para el set. ¡Maravilloso! Tenemos el estudio, por supuesto. Nunca usamos esta weá, pero aquí yo quería chuparle el pico al hombre que venía. No vino. Olympus me lo debe. Voy a decir lo siguiente. Puedes bajarle ese cerro peligroso. ¿Cuánta gente me está? ¿Quién está invirtiendo la competencia? ¡Qué pobreza! ¿Cuánta gente tengo? 300 personas. Quiero decirles lo siguiente. Yo en estos momentos no lo estoy pasando bien anímicamente. ¿Me entiendes? He tenido procesos, después he visto mi estado, no estoy loca, no me quiero matar porque yo creo que hay que ser valiente hasta para matarse. Estoy pasando por un paso de depresión donde este programa para mí. Yo no soy de tomar pastillas en el sentido como esto te va a pasar la depresión, no. Yo voy más allá. Estoy contento con este programa y quería volver con algo preparado. Pero estoy un poco decepcionado. Yo la verdad las cosas estoy en ellos VIP y me inscribí. Porque yo quería participar. Cuando hablamos de las vacaciones pensé que iba a durar un mes. No 2 meses y medio. No he podido tomar mis vacaciones, no porque mi trabajo principal, que es Dionisio, o sea, el Holding Diva, me lo niegue. No he podido tomar mis vacaciones porque jamás se nos dijo que se iba a demorar 2 meses y medio las vacaciones en el reality ellos vienen. ¿Qué quiere decir esto? Se suponía que mi jefe se iba a Brasil, yo a fines de abril me iba a Brasil, los pasajes suben. Yo pedí retirarme y llegar a un acuerdo con dinero, porque yo soy un trabajador y el trabajador se hace valer. Yo tampoco he mostrado mierda de show en el Fausto. Me he sacado la cresta con bailarines e invertido. No es justo que yo me vaya del Fausto sin dinero solamente porque, mira, yo respeto, uno dice, ustedes saben que cuando están en un reality, las leyes del juego como son. Sí, está bien. Como dijo Juan Orellana y lo encontré valiente. Como lo dijo el Dani y lo encontré valiente. No como lo dijo la Facul, que dijo, ¿podría hablar con el dueño? Yo hablé. Y no, y me dijo, el trato es para todos. Yo quería retirarme, porque como lo digo, no estoy bien anímicamente. Necesito mis vacaciones. Estoy con un papel médico que dice lo que estoy pasando con la depresión. Entonces yo creo de que 2 meses y medio es una falta de respeto para los artistas. Yo quiero irme. Cuando yo llegue no haber eliminado seguramente, o si me complace que me echen en el sentido con mi plata. No estoy hablando mal del Fausto. Estoy hablando porque realmente los artistas se tienen que hacer valer. Son 2 meses y medio que yo estuve sin saber qué hacer, donde nos fuimos considerados para ser invitados. Recién esta semana para un show estelar. Y no fue porque la mayoría, porque uno más, que no podía. Yo no estoy aquí como principiante. Y jamás me he creído estrella porque gano lo mismo que ganan todas. Puedo ser peineta, pero también tengo mis cables a tierra. Cuando la gente dice, pagan poco y después te vas a ofrecer por menos plata por tener trabajo, está siendo contradictorio. Yo simplemente quería irme con mi plata. Necesito mis vacaciones. Tengo un papel médico que dice que tengo la depresión. Porque estoy sacando adelante un local que me ha costado, pero ustedes me hacen feliz. Este es mi programa, lo quiero. Pero lo único que quiero decir a todos los empresarios, dueños de locales, yo no tengo miedo. No tengo miedo. Al único que le debo lealtad es al Jano, porque el único culiao, y lo digo con cariño, que cuando yo fui garzón, cuando me metí mucho en el ñacu ñacu, que fue capaz de ponerme como administrador, fue él. Ni un hueón más. Si le lamo las botas, puta, se lo lamo con cariño, pues hueón. Si a mí me ofrecieron 1,5 millones por irme al Mulán de administrador, y yo me quedé por las 9 gambas o las 8 gambas que gano en el Holden, en el Farinelli, es porque yo peso la lealtad. No le debo a nadie. Al que le debía se murió, que se llama Hernán Montero. Al que le debía Pato Vergara se murió. Y al único que le debo en estos momentos es Alejandro Báez. Lo único que quiero decir, no vayan a votar por mí. No quiero un Cata Ferrer, porque yo voy a pedir, si quedo, que me echen. Quiero irme con mi plata, quiero mi vacación y quiero desestresarme. Porque mi salud mental es primero. Y estoy aquí haciéndolo reír a ustedes. ¿Saben por qué? Porque esto me divierte, me gusta, lo echaba de menos. Y lo logramos, y agradezco a la Yoyi su contacto de poder conseguir este estado. Que el Alejandro haya querido ser director de mi programa. La Yoyi y toda la gente que va acá,
Eso se agradece, porque no he sido mala persona. He sembrado para cosechar bien. Si a mí, el día de mañana, yo se lo voy a decir, hay gente que se va, me voy a tirar en contra, esa gente está yendo en contra de lo mismo que predica. No importa. He estado arriba, he estado abajo, pero está. Y seguiría estando. Aquí en Perú, donde sea. Un beso. Gracias a todos. Y esto ha sido Guatón Parrillero. Nos vemos la otra semana. ¡Chao! ¡Chao! Igual soy indispensable. Ay, por Dios, mamita. Ya, por niña, vi que tenemos una cita. ¿Y dónde? ¡Un vuelo! ¡Parrillero!